Feel it. Let's do this. Clear to engage. Go, go, go! ¡Bajo los pantalones para nada! ¡Bah! ¡No! ¡No! ¡Está bien como está! Oye, ¿sabes que se me olvidó en la intro? Sí, ponerlo a mí. Bueno, ok. Buenas tardes y que Dios te bendiga. Muy buenas a todos, amantes de lo electrónico, y bienvenidos a Sportmaníacos, el programita de los deportes que está en la misma casa prácticamente que James Bond. Esto es así. Os preguntaréis, ¿de qué cojones está hablando Juste ahora? ¿Acaso está borracho? Solo borracho de Nesquik y de envidia. ¿Hay algún día que no seas borracho? ¿Qué es lo que yo estoy queriendo decir? Acaba de salir la noticia de que Amazon anuncia que comprará el histórico estudio de cine Metro-Goldwyn-Mayer por 8.450 millones de dólares. A ver, cultura cinematográfica. Si no te suena, ¿cómo no va a sonar Metro-Goldwyn-Mayer? Metro-Goldwyn-Mayer. Creo que no he oído ese nombre. Para que te hagas una idea. Tiene, por ejemplo, las películas de 007. Vale. Tampoco he visto ninguna. Como dice, dice el chat, el león loco, el puto león. Mira, a mí se me critica mucho por no haber visto Dragon Ball nunca y no haber visto, por ejemplo, ninguna película de Los Vengadores. Si no veo ni lo mainstream, ¿cómo voy a ver un poquito algo más exótico? Oye, ¿no? ¿Qué hace este tío en este programa entonces? Bueno, ¿por qué ve LOL? Es que, no, a mí me Mayer, claro, o sea, ya de Mayer es Tommy Jerry también, ¿no? O sea, que se lleve el flame. Que se lleve el flame Toad para yo añadir ahora. Tranquilo, Toad, estoy como tú. ¿Visto? Oye, pero ¿qué es esto, tío? Vaya, pero somos una panda de borrachos. Pero qué películas, tío, habéis visto. ¿En qué momento puedo ver yo películas? Discúlpame. Una pregunta que tengo yo que hacerte. ¿Has visto? ¿A mí o a Silencio, a los dos. Ah. ¿Habéis visto El Señor de los Anillos? Sí. No sé si todas. Deja que termine. Era pequeño cuando salieron, tío. No me acuerdo. Yo sí lo he visto, pero no sé qué productor había detrás, obviamente. No, yo no te pregunto. Yo productor. Pido una solicitud donde espero el apoyo del chat. De por cierto, echar estos dos energúmenos de aquí. Noticia de última hora. Noticia de última hora que le voy a decir a Micael que lo tiene que meter. Se han filtrado las fechas de lanzamiento de Pokémon Legends Arceus y del remake de Pokémon Diamante y Perla. ¿Vale? Y aquí yo, de nuevo, me quedo como estaba. Hemos recuperado a Toad, por lo menos. Hemos recuperado. Claro, habéis recuperado a Toad, por lo menos. Pero, ¿y Harry Potter lo habéis visto? Sí, yo sí. Pero porque es que yo soy muy. Me tocó directo los libros en mi juventud. Entonces, claro. Claro, o sea, yo me acuerdo, yo qué sé, con 7 años o menos leyéndome los libros de Harry Potter. Sí. ¡Me tocó aquí! No. ¿Cuándo salió el primer libro de Harry Potter? En el 94, cuando nací yo, por ahí. El primer libro de Harry Potter. ¿Sabes quién tiene una copia del primer libro de Harry Potter? De aquí. Y además de 24 años tiene el libro. Aquí está. A ver, de la piedra filosofal, la mayoría del chat lo tendrá. Hombre, me imagino que sí, pero digo desde aquel entonces, aquí está conmigo. Yo tengo todo, la verdad. Sí. Pincha mi cámara cuando puedas, control. Pincha mi cámara. Estoy yendo a otra cámara. Pincha aquí. Pincha mi cámara. Tengo esa edición también, loco. Están todos aquí. Pincha mi cámara, pero por cierto, no estoy.
Es que es espectacular. A ver, coño, vale, vale. Ahora nos salvamos. Nos salvamos con Harry Potter. Bien, bien, bien. Bueno. Pero eso, estaba revisando. Buah, además, no los viejos esos, de los de Salamandra, sí, esos viejos de colores. Ahí está, Maroder. Ahí está, grande Pablo. Bien, bien. Joder, claro que son viejos. Yo recuerdo que Peruvian Mike, pero me puedo levantar, ir al baño, volver y nadie se da cuenta, ¿eh? Porque los primeros, a mí me los. Yo creo que el primero y el segundo, creo que me los leyó mi padre. Es que yo era muy pequeño todavía. Vamos a ver. A ver la encuesta. La encuesta, vale, bien, 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 Malmorote. Bien, buena encuesta, ¿eh? Les echamos. ¿Cuánto sale? Sí, a los dos, solo a Todd, solo a Marover. Bueno. Por cierto, también hay alguien que apenas está hablando, que es Bebe Caster. Y también deberíamos saber su opinión. Bebe Caster, ¿tú qué has visto? ¿Qué edad tienes tú? ¿Qué edad tienes tú? ¿Tú, perdona? Quiero un poco jugar un poco con la edad, Juste. Yo prefiero no revelarlo. Es que hay, un, edad, ¿no? Hay una amplia habría, edad. Habría sorpresa, ¿eh? Habría sorpresa. Hay sorpresa, hay sorpresa. Todas oye, hay sorpresa, ¿eh? Mi primera conversación con Bebe Caster fue preguntarle si era menor de verdad. No soy menor, ¿vale? Pero tengo un rango de edad indefinido en el que hay gente que dice que podría llegar a tener 30 y otros que tengo 14. Entonces prefiero mantenerlo ahí y que haya un poco de magia. Y de leer, pues bueno. Lo mismo con mientras admitamos que Harry Potter está sobrevalorado, yo por lo demás estoy... Di que sí. A ver, yo creo que entre Pokémon y Harry Potter no sé qué está más sobrevalorado, ¿eh? Pokémon está sobrevalorado. A mí me gusta mucho, pero está sobrevalorado. Todas las cosas mainstream. Todo caso infravalorado. ¿Qué cojones? Di que sí, todas. Di que sí. Por favor. ¿Cómo está sobrevalorado? ¿Sabéis que está sobrevalorado? El sumario. Venga, vamos. Espérate, que iba a hacer un chiste que era muy bueno. Ah, ya ha sido muy bueno. Salir además sin dual pack de Occidente. No. ¿Habéis visto? Va a salir el dual pack de diamante y perla. Te puedes comprar ahí los dos de golpe. Qué, bien, me qué gusta, suerte loco. Tienes. Es que quería hacer un ¿qué suerte tienes tú? quería decir que Bebe Caster tiene una edad indeterminada entre 15 y 30, que es más o menos igual que Quentin, que está entre los 30 y los 80. Ya está. Ya he hecho efectivamente, chico. Efectivamente. Vale. Pero mentales aquí el más joven que hay soy yo. Así que os jodéis. Sí. ¡En eso! Venga, rétame. En la niñez todavía. Venga, vamos claro. A sumar. ¡Es sumario! Compartiría pantalla control nunca, jamás. Control me odia y no os puedo decir hasta que no lo vea. Vale, predicciones para la velada del año. Hoy toca un poquito de boxeo, gente. Así que nada, ya veremos a ver qué tal. Ayer estuvimos hablando un poquito. Luego, a lo mejor si viene ahora Huehue, que como ayer estaba tan puesto, pues eso. Vamos a hablar del lío de Selmay, de Wipo y de Fnatic. Está la cosa calentita, gente. Está la cosa calentita. Al igual que vamos a ver el nuevo Doctor Mundo. Yo tengo la curiosidad por ver cuál es vuestra opinión sobre el nuevo Doctor Mundo. Y trataremos un poquito el parche 11.12, ¿eh? No penséis que vamos a estar aquí largo y tendido, porque este creo que no lo vamos a ver. Bueno, sí, este lo vamos a ver en Superliga. ¿En la Liga en eso? Y en la Liga en eso, es verdad, perdóname. Joder. Y haremos un tier list de midlaners de Superliga. Hoy no ha podido venir Javier, es normal que siempre viene, pues hoy es un día que ha fallado. No pasa nada, gente, es lo que hay. Espera, Juste, una cosa. Dime. Cuando en el guión pone viene Javier... No viene. No lo falto. Voy a confesar una cosa. Pensaba que era Javier de Monkeys. Efectivamente, es que yo también. O sea, no estéis atentos a mis guiones porque siempre pongo Javier y siempre me refiero a Saren. Pero es que justo hoy hay un tier list de midlaners. Claro. He estado a 0,0001 de poner viene Javier y poner el vídeo de Javier saltando encima de la silla. No lo he puesto. Porque no me salía en el Premier. Me daba error. Yo le he preguntado a Quentin, ¿Javier se refiere...? Y le ha dicho D-Monkeys. ¿Sí? Sí. No es Javier el D-Monkeys. Nunca ha sido Javier el D-Monkeys. Los miércoles. Bueno, pero algún miércoles ha podido coincidir que viniera Javier pues D-Monkeys. Puede ser, pero hoy no es ese día. Hoy no es ese día. Digo, imagínate que vino la semana pasada... Mira, la única forma de que yo me recupere de este calvario es que vosotros, gentes, os suscribáis. Suscribíos a este canal, que ya sabéis que vuestra ayuda está muy bien, está muy divertido y nos ayudáis mucho y os queremos un montón. Gracias a todos, de verdad, por
Suscribiros, control, compartan mi pantalla, por favor. Gracias a todos por vuestra suscripción. Quiero que sepáis que sois los mejores del universo universal. Hemos llegado a nivel 5 del tren del hype. Nos quedan... ¿cuántos días nos quedan? 5 días de este mes de mayo. Y estamos a punto de llegar a los 2.000 suscriptores. Así que, yo qué sé, gente. Yo sé que estáis por ahí con ganas de que lleguemos a los 2.000 suscriptores para darnos pues todo el cariño que vosotros sentís hacia nosotros. Pues ya está. Os podéis suscribir gratis. Os podéis suscribir gratis con el Twitch Prime o os podéis suscribir con vuestro dinerito. Que ya os hemos dicho y os lo estamos repitiendo y os vamos a dar mucho el coñazo con esto. Que hay que apoyar a vuestros creadores de contenido favoritos, sea con la suscripción gratis o sea pagando, porque eso es lo importante. Ya hay que dejar de acostumbrarse del Prime. Ahora hay que apoyar a la gente con el dinerito también. Con el dinerito es que también. Se va a hablar de lo de plataforma... Viersen. ¿Qué es lo de Viersen? Ah, sí, lo de los in-houses. Que había gente que acusó a Viersen de que el tío no había estado ninguna parte del proceso y dijo Viersen que no está en ninguna parte del proceso. Mensajes en el Discord desde diciembre de 2020. 544 mensajes suyos. Sí. Pero... Y encima el primero era gracioso en plan de Guilloto, are you in Europe? We can talk later on then. No entiendo, vamos a ver, pero no entiendo. Que no se ha involucrado en el tema de las in-houses, Viersen. No. Le acusaron de lo acusaron de ello. De no haberse Viersen involucrado. Hizo. Correcto. Y Viersen dijo, hostia, mira, voy a darle a buscar y voy a poner Viersen. Y aparecía 544 veces en un año. Ah, vale. Entonces, vale, la verdad que para no involucrarse, haber mandado 544 mensajes está bastante bien. A ver, a lo mejor los mensajes eran jaja XD Lul, ¿sabes? Y no. Eran además mensajes bastante densitos, ¿eh? Por lo que sí. Vale. No he puesto yo 544 mensajes ni en el grupo de Spermoníacos cuando de la chapa. Voy a buscarlo ya ahora. En Norteamérica. Y mira que escribo chapa, cuidado. Mira, del usuario Marauder, aquí he escrito yo 39 mensajes en toda mi vida. Vale, correcto. Bueno, pues yo eso no lo sabía. Me parece muy bien. Ya hemos hablado de ello. ¿Qué os parece? ¡Buah! ¡Qué dinamismo de información! Pues me parece que los chavales podrán curarse, pero la región sigue siendo como es. Bueno, sí, eso es así. ¿Qué son las in-houses? Son, digamos que, una simulación. Solo Q a dedo. Es solo Q a dedo. En lugar de que te toque Federico, te toca con... quedan cinco personas y se enfrentan. Y luego se mezclan unos con otros con unos, un poco como los borbones. El caso. Vamos al los tema. Cerditos. Vamos al tema, damas y caballeros. Tenemos que hablar, además de... Bueno, no le he dado las gracias a la gente que se ha suscrito. Voy a ello. Que Rico Pollón, José, Edutodi, ReborngG, Borgis 888, Eugenis, Duenax, Rico Pedro Menich, que ha regalado una suscripción a Marauder, Briux, Dave, Ivet Stream, Seru 10, Darklight 26X, Willarmir, Flipper 1983, Marco Pilgrim, Moncho, Max Melo, Adri Profeno, Wermax, gracias a todos por vuestra suscripción. También daré las gracias a HDM Neo, que lleva 41 mesazos con nosotros. Ahí está. Muchísimas gracias. Que no se os olvide, ahora lo voy a poner control, que os podéis suscribir y entráis en el sorteo de un montón de cositas, de tarjetas de RPs, entréis en el sorteo de un monitor, entréis en el sorteo de una silla. Entonces, yo no perdería tu oportunidad, porque te suscribes, pero es que te pueden tocar cosas. ¿Y usted? ¿Puede repetirlo? ¿El qué? ¿El qué se sortea? Se sortean 40 euros de RPs, se sortea... Espera, no tan rápido, espera. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer el cálculo? No, es que quiero apuntármelo para luego decirlo yo. ¿Luego cuándo? Es interesante que... ¿Cómo que luego cuándo? Luego tengo los activos en la silla de streaming, eso cabrón. Es verdad, sí. Por las venga, mañanas más, pregunta, 40 euros en RP, una silla. Sí. Muy bien, un par de periféricos. ¿Sabes que tienes una imagen que se hizo hace tiempo que se pone entre cada stream, verdad? Sí, que lo pone todo. Sí, y la imagen la tengo yo y está desactualizada, ya te lo digo. ¿Qué cosa de pero tú no la tienes desactualizada, tú tienes la buena, creo, ¿eh? Yo creo que no, pero bueno, venga, dime. A mí cuando me preguntan en el stream por la mañana que estoy haciendo reviews es en plan de muchas cosas, siguiente pregunta. Ya está, no hay más. Y bueno, y luego, pues eso, silla, monitor, periféricos y todo eso. A la gente, que no se os olvide. Vamos a hablar ahora. Venga, vale. Más o menos me he quedado. Vamos a ver. Chavales, está la cosa calentita. Está el ambiente caldeado. Caliente. Está el ambiente caldeadito, está la cosa interesante, está la vaina a punto. Vamos a hablar, ayer hablamos un poquito, vamos a hablar más. Estamos hablando de... la velada de boxeo, la noche de boxeo,
lo que sería memes con Manporro. Creía que íbamos a hablar de Fnatic, no, no, bueno, también. Lo de Fnatic tiene tela, ¿eh? Lo de Fnatic tiene tela. Pero quiero que sepáis que hoy vamos a hablar de lo de boxeo. Tengo muchas ganas. Ayer no hicimos predicciones, así que las vamos a hacer en el día de hoy. Yupi. Vamos. Yupi. Dime, Mark. Ha entrado un Wacom. Sí, pero digo, rollo. Hombre, yo estoy bueno. Dime. Me gustaría hacer como se hizo ayer. De se habla primero todo y luego se pregunta uno por uno. ¿Cuál es su predicción? Así yo saco un clip bien bonito y se sube a Twitter. Vale. ¿Recordáis cuando ayer Jandro dijo que mi Duque era como un mini CEO de Giants? Sí. Pues aquí nos pasa igual con Mark, en plan, es el director del programa. A mí me agrada la idea, la verdad. Bastante más ordenado. Venga, va. Vamos a empezar. A ver, lo primero que yo quería comentar, porque ayer hubo gente que me escribió un poco como flameándome, porque yo dije que íbamos a ver la velada, íbamos a hacer el stream con lo de la velada y tal, y que Quentin iba a hacer, pues a partir de que empezara a las 7. Y luego yo dije, no, ponemos con imágenes en el caso de que haya 20 personas haciéndolas, porque no vamos a ser nosotros los únicos tontos que no lo vamos a hacer, ¿vale? Y que en ese caso lo haríamos en el de el/Juste. Y hubo gente que ayer Ibai se puso a comentar el tema de no, cómo la gente se va a poner a reaccionar a eso, ¿vale? ¿Cómo se va a poner la gente a reaccionar a lo de la velada? Supongo que lo dejarán, ¿no? Supongo que le dejarán, no reaccionarán esto en directo, lo harán después, etcétera. Y luego le pasaron un clip en el que yo decía eso. Yo decía que lo vamos a ver y que si había 20 personas haciéndolo, que nosotros también lo íbamos a hacer porque no íbamos a ser los tontos. Entonces hubo gente que me escribió, porque luego puso un tuit Ibai y dijo, voy a poner un tuit para aclararlo. Y lo dijo, oye chavales, no reaccionéis a esto. No reaccionéis a esto. Con la imagen. Reaccionad después, ¿vale? Con la imagen, evidentemente, ¿vale? Que evidentemente lo que nosotros queríamos hacer va a hacer directo de la velada, pero solo con su cara, claro. Esa era la idea. A menos que haya de repente. Es que me hace gracia porque Ibai justo también dice, esto es como si lo de en el stream del récord de Gref hubiera 20 personas. Capturando el directo de Gref. Hubo más de 20 personas y más de 30 personas capturando el directo de Gref el día de récord. Porque yo recuerdo a Oslo y a un montón de gente capturándolo. O sea, fíjate si había gente. Es que había un montón de gente con 20.000. Ya aparte de los 2,4 millones de personas, había más. Evidentemente, lo lógico, y es que no está ni permitido. ¿Vale, gente? No está ni siquiera está permitido. O sea, si hay un señor que te dicen, oye, esta persona está capturando mi stream en directo, es que creo que ni en directo ni en diferido. ¡No se puede hacer! Le pones una reclamación y se lo tendrían que tirar está instantáneamente. Muy... Lo que pasa es que nadie lo hace, ¿vale? Que no, que si lo hacen 20 ni si lo hacen 50, que está muy mal. Esta cultura está muy mal instaurada. A mí me cogéis un directo de hace 5 años, y a mí me da por ser gilipollas, y tengo toda la potestad de chapar el canal a quien quiera. Sí, se puede hacer. Otra cosa es que la gente lo haga, eso ya es otra historia, pero... Sí. Pero literal. Es como... Pero que esto es libre, esto está en Twitch. Pero bueno, entiendo que igual pasa también con los vídeos de YouTube, ¿no? Y se hace constantemente. Hay algunos youtubers que lo permiten, otros no. O sea, está el caso de ¿cómo se llama? Michael Curioso, que empezó a reclamar cosas y no sé si hubo un poquito más de conversación, pero que a Ibai le pidió que no hiciese más reacción y no ha vuelto a hacer reacción. Claro. Ese es el tema. ¿Vale? Ese es el tema. Noticia triste, Mbappé ha ganado por un voto a Haaland. Bueno, ya era hora. Empezamos a darle la vuelta a la situación. Uno. 133 votos Mbappé, 132 Haaland. Mbappé, injusto. Este es el tema, lo digo porque ayer hubo gente que no flameaba y era como, bro, pero si yo soy el primero que tal, déjame tranquilo. Quentin estará a partir de las 7, que se verá, pero que esto, según tengo yo entendido, empieza a las 7, pero que va a haber una previa que tiene pinta de ser larguilla. ¿Vale? Hombre, si van a hacer el típico evento, que yo creo que se aprovecha bien las personalidades que van, ¿eh? Rollo alfombra roja, pues comentaremos outfits, cosa que a Control sabe que a mí me gusta mucho. Habrá gente que me dirá que de esto no tengo ni puñetera idea. Bueno, de nada en la vida, sé.
Pero. A ver, pero no, va a ser divertido. Va si, ser nos tenemos, divertido. Si nos tenemos que fiar de cómo vas tú para pa pensar. Quentin que y yo no esto. Sabemos la teoría. Claro, o sea, que, yo teoría. Vista, que yo vista como una persona de 85 años. Es mucha verdad, honra. Es cierto. No, quiere decir que no sepa cómo se debe ir en esa Lo que ocasión. Pasa es que la alfombra roja... Eso es distinto. O sea, ¿a las 7 que empieza? ¿La alfombra roja o empieza...? En según la info que yo tengo, digamos que se empieza el directo y en teoría lo primero que se hace es eso. Pero yo no sé si es literalmente lo primero que sale. Por cierto, se ha liqueado yo sé quién canta. Sí. Pero vamos, que escúchame, que pregunto aquí al que lleva el streaming, si no te ha dado nada. Dame un segundo. Ah, sí, dijo que iba a haber conciertos y de todo. Y de todo, ¿no? Y se ha liqueado sin querer porque quien le tocaba lo ha puesto en Twitter y lo ha borrado. Pero yo lo no lo digáis, pues no lo digáis. No, no, no lo voy a decir. Yo lo ha dicho y lo ha borrado. Bueno, sí, por privado. Sí, sí. A ver, en un stream de un colaborador de aquí también se dijo en qué sitio iba a ser la gala. Sin ¿cómo? Querer. En un stream de un colaborador. Sí. ¿Qué colaborador de aquí, de este canal, hace stream? Bueno, pues tienes muchos porque tienes un par de palabras. ¿Verdad? Oye, pues como yo hice. Yo... ¿Cómo? ¿Lo liqueaste, Quentin? No, no, no fue. No, no fue Quentin. No fue Quentin. No, 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 no. No, yo no lo sabía. ¿Qué fue? ¡Ah! Claro, claro. Hola, buenos días, hombre. Claro, claro. Ah, bueno, bueno. Ah, de este canal, no de este programa, de este canal. Perdón, lo siento. Good Game Group. ¿Qué sé, chicos? ¿Cómo lo tengo que decirlo? Sí, sí, sí. O sea, hace días ya, ¿eh? Vale. Pero bueno, no lo voy a decir porque, de hecho, Ibai expresamente dijo, quien lo sepa que no diga nada, porque si se peta por fuera, la leamos parda, la que liamos, va mucha gente conocida. Tal, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Yo tengo ganas de ver quién va a ir. Me da un poco igual, pero tengo curiosidad. La verdad es que tengo un poco la... Liqueó la un poquito, liqueó ayer un poquito. Y por decir, Reguilón y Borja Iglesias. Vale. Joder. Yo sé de gente que va, pero porque no lo está diciendo cada dos por tres. No tiene otra cosa que hacer. Estoy aquí. Vale, ya lo sabemos. Vale, y yo aquí. Bah, si es que... ¿Cómo me gusta mi trabajo? ¿Cómo me gusta la Liga Next? Pero te invitaron. Podemos hacer la imagen del John. Pero estoy drafteando contra un Yasuo top. No sé ni por qué, pero hay que prepararlo pero, todo, ¿no? Pero a ti te invitaron, Alejandro. A ti sí, ¿no? A mí que qué me van a invitar. Pero yo creo que le pregunto y me dice que sí, hombre. Ah, como vaya el cumbre. Quiero ver yo, ¿eh? O sea, ojalá, a ver, ojalá Quentin de repente se plantee ahí y nos haga un directo. No, no, ya por ahí. Tiempo es imposible. Que escúchame, que yo aquí quiero creer que haber estado tres meses allí el año pasado de gorrón me otorga ciertos privilegios en estas cosas. Bueno, o lo contrario, o lo contrario. O a lo mejor me tira para abajo. Que sea. O lo contrario, claro. Es que, puede ser. Es que tú estás aquí muy confiado y a lo mejor es lo contrario, hombre, Alejandro. Te voy por lista, lista de invitados, en plan de, hostia, pero Quentin, lo que cuesta la entrada, nos lo jodió el agua caliente. Y a tomar por el culo, venga. No, en eso, lo de ducharme, Maroder, no te creas que... No. Era muy fácil, era muy fácil. No. Quentin, ¿no te acuerdas? No, hombre, no. No me interesa, no me interesa, por lo que sea, no estoy muy interesado. Vamos a ver. No, hombre, no. Dios, es que tantas... cosas pasando por mi cabeza ahora mismo. Eso no. Te pasa por vacililla. Lo siento, Maroder. Vamos a ver. Empezamos con los combates. Voy a coger un artículo de bueno, Marta, ustedes dirán, ¿no? Que lo resume. Pero coge de Sportmaniacos y usted... ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? Vamos buen medio. Cogerlo de marca. Pues lo cojo de date marca. Visitas a ti mismo. Pero nosotros no tenemos cuánto el pesaje de la gente en nuestro en nuestra web. Entonces no, ¿sabes dónde no lo tienes? En Twitter. En Twitter lo puse yo. En Twitter lo pusiste vale, tú, chicos. Pásamelo, pues pásamelo. Voy. Solo para poner oriente largos tengo la escaleta ya. ¿La escaleta de qué? Del programa de hoy. ¿Del programa de hoy? ¿Del programa este de Sportmaníacos? ¿Qué coño? ¿Pero no. ¿Qué estáis hablando, tío? De la velada, de la velada. Ah, tiene la escaleta. ¿Todavía? Sí. La escaleta de la ducha de Quentin. No. Pásamelo. No. Estoy buscando, joder, estoy buscando tranquilidad, por favor. Está listo. Bueno, vamos con el primer combatillo, ¿vale? Que sería Torete y Future. Se había pactado rondar los 80 kilos, ¿vale? Creo que Future tenía que bajar, estaba en 100 kilos, si no me falla la memoria, al principio de la historia. Y
Future bajó hasta los 83,6. Locura, ¿no? 83,6 bajó Future. Y decir que hoy también se tienen que pesar, ¿eh? ¿Hoy también? Sí, sí. Sí, hombre, porque es que la táctica del boxeo, que se la conocerá Huawei, y mucha gente aquí, mucho mejor que yo seguro, es la de te pesas, empiezas a comer como un desgraciado para ganar peso. Claro, ¿ah, sí? pero los profesionales se pesan un día antes y en el combate ya no se pesan porque, coño, un profesional llega muy, muy justico y hay mucha gente que entre el pesaje y el combate a lo mejor ha cogido 3 o 4 kilos. Pero seguro que hoy se pesan. Sí, sí, decían que se volvían a pesar. Eso dijeron. A lo mejor no se vuelven a pesar, pero se suponía que sí. Vale, vale. Igual se pesan en plan entre bambalinas, ¿sabes? En plan de por los gajas. Y Torete, 75,4 kilos. Y vale, pesaba 60. Con pantalón y móvil. Por solo te puedo dar el peso del Millor y Reven, ¿eh? Que eres más tonto que un huevo, de verdad. Te lo dejo en el... O sea, él ha ganado 15 kilos, ¿verdad? Sí, sí. Y moverte con 15 kilos más duele, ¿eh? ¿Quién ha ganado 15 kilos? Torete. Dios. 15 kilos de masa. No le entraban los brazos en el cuerpo. 15 kilos de masa muscular ha ganado. Sí, sí. O sea, Future ha perdido 20 y el otro ha ganado. Joder, chaval, vaya tela. Vale, vale. O sea, claro, tiene que tener las rodillas. No, no, yo tengo que. O sea, lo que tiene que ser flipante es, claro, o sea, en el momento en el que lo aceptó el reto, le sacaba 30 kilos. O más. Más. 40. 40. 40 kilos. Le sacaba 40 kilos. Os invito a que veáis. Pongáis Torete en YouTube imágenes, ¿vale? Y veáis cómo estaba y cómo está. Vale. Hay antes y después. O sea, pase lo que pase, ese chaval es el ganador ya. De hecho, tengo que decir una cosa de Torete, que no lo conozco absolutamente de nada. Pero menudos cojones de decirle a Future: Future, me pego contigo, me sacas 15 centímetros y 30 kilos. Vamos, vamos a ver qué pasa. Le saca 15 centímetros. Bueno, 16, de hecho. 17. Lo que decía Maro del otro día de la envergadura, que empezó todo el mundo. Claro, es que la envergadura igual le saca 40 de dedo a dedo. Es que... A ver, si Future le pone el guante en la frente, yo creo que Torete con la mano estirada no llega. No llega, no. Claro, pero... No. Le faltará estirar los dedos probablemente o algo así. Ni le roza. me hace risa, la verdad. Me hace risa, pero... Estirar los dedos con el guante yo también vaya explosión, ¿vale? Perdón. Sí, bueno, estirar el pinchito como Mou. El de este primer combate, ¿qué esperáis? Venga, Maroder, que te veo muy puesto. ¿Qué esperas? A ver, joder, te hablo muy técnico y usted muy poco claro, técnico. Claro, no. Oye, pero aquí quién sabe de boxeo. Yo no entiendo. Yo por mí muy hablando, técnico. Hablando técnicamente, ¿vale? Sí, sí. Si Future es capaz de mantenerlo a rango de su envergadura y demás, jugando con Jap y demás, que es un puñetazo muy... de mucho rango y tal, y Torete no le entra, Future va a ganar. Pero si Torete tiene la energía y la capacidad de poder jugar y machearle o subirle el ritmo a Future y jugarle rápido, meterse en rango y tal, creo que Torete puede tener una pegada muy burra. Porque tendría que ser muy paco el Future para que le pudiera. Yo no tengo ni puta idea. Yo es que no los he visto entrenar. A mí lo que me han. O sea, yo he visto algún vídeo de Future y yo creo que tiene suficiente agilidad como para que no le entren. O sea, es que hay una diferencia muy grande. O sea, no es claro, que claro, sea. Claro, es que por diferencia. A ver, mi cerebro me dice. Mi cerebro me dice que Torete no puede ganar. Ya es lo que me dice mi cerebro. Yo tengo entendido que claro, Torete ya es el que más experiencia tiene. Por eso mismo. Sí, llevaba 6 meses, ¿no? Creo. Yo creo que la experiencia y demás puede hacer mucho, ¿eh? O sea, es lo que dicen por aquí. Es lo que dicen por aquí, que te puede one-shotear. O sea, como sepa recortar distancias y tal, te revienta la cabeza. Ojalá, tío. Correcto. El tema es eso. Si Future es lo suficientemente consistente como para que Torete no le pueda entrar, porque por físico podría, o sea, podría evitarlo, va a ganar Future. Yo es que me imagino yo, porque no le llega. Las personas que yo conozco que saben de boxeo y lo practican, que les he preguntado de mi entorno, a mí lo que me han dicho es que si Torete es capaz de entrar en rango, como dice Maroder, en las costillas lo destroza. Pero yo no sé, la cuestión es, o sea, yo lo que me refiero es, Torete como que ya realmente no depende de sí mismo, o sea, depende de que Future cometa algún error, porque parte con una ventaja, ¿no? Pero me refiero, si Future lo hace bien, o sea, en igualdad de condiciones, en igualdad de skill, va a perder. O sea, ya pero tienes que ser aquí, mejor, ¿eh? Pero escucha, Toad, por ejemplo, decía Sandor, según dice por el chat, yo no se lo escuché, claro, que Torete para él era favorito.
Para mí también. Se ha visto entrenar, ¿sabes? Y demás. Yo, claro. Yo es que no he visto nada, no me he visto ni los vídeos. Claro, pero me refiero. Yo hablo de datos de papel. Para que él sea favorito, tiene que ser mucho mejor boxeando. Si fueran los dos iguales, ganaría Future fácil. Yo me he visto los vídeos de Torete y los de Future y tal, y yo creo que gana Torete. Yo veo mejor a Torete. Yo es que veo. O sea, Torete es lo que dicen ellos, que si se mete bien, tal, y puede aprovechar la estatura, la puede aprovechar perfectamente Torete y ganarle ahí. Y que lo que yo he visto es que es muy rápido. O sea, yo lo he visto en algún vídeo que es que va muy rápido Torete. Yo no sé si. A ver, es que lo que ha ganado de peso no es peso vacío, ¿eh? No, claro. O sea, puñetazos debe meter como un camión, porque estoy viendo fotos de antes y después. Y... Yo quiero verlo, tío. Y yo me acuerdo de un sparring en particular que hace con el Millor y menudo bofetón le pega, ¿eh? Al Millor le pega una derecha, mamá, vaya bofetón. Es que estoy viendo fotos antes y después y es que Torete físicamente es el que más cambio, abro comillas, a mejor ha hecho. Al final Torete... es... ¿Cuánto tiempo ha sido joder, eso, tío? En 6 meses, ¿no? Creo. En 3 o 4 meses. Sí, mira claro. Cómo se ríe todo de la cámara, pero de menuda locura. Es que el cambio Torete es Torete lleva un poco más, creo. Pero vamos, al final siendo un combate amateur y ya no amateur, sino que no soy en un gimnasio cualquiera. Es delante de muchísima gente, con personalidades del mundo de internet viéndote, tal, tal, tal. Al final yo creo que se va a basar mucho en el fondo que tenga cada uno. Un combate de 3 minutos pegándote 3 o 4 asaltos es muy jodido y a lo mejor uno se sube y al tercer bofetón le tiemblan las piernas. Es que... Es todo muy relativo. Lo que sí que hay que tener claro es que caos no van a haber, ¿eh? Eso casi seguro. Caos va a ser muy difícil. A lo mejor puede que alguien le pegue en un viaje en la zona hepática y se tumbe al suelo y no se pueda levantar porque las costillas y los riñones claro. Duele mucho. Pero, caos de verdad. Pero tan difícil no vamos es a ver, que pueda haber un caos entre gente de este nivel. Yo soy un ignorante en este tema, ¿eh? O sea, que me fío es que, de vosotros. Es que generalmente si hay, los puños, si hay un los caos puños no en entran esta. Bien a la cara. En no. Esa, no, si hay un caos es en la de... En el último vídeo no. Con Toño... El Millor con Reven, ¿no? Es el del caos que dices tú. El del caos sí. Es el Millor con Reven porque ahí por los asaltos. Son muy blanditos. Y porque son 5 asaltos. Y son, son 5 asaltos y los otros 2 es gente muy curtida, gente que pero, está dura, de verdad. Pero es que casco Reven este y el llevan... Millor están blanditos de físico. O sea, es que los puñetazos son costillas y por ahí, si no estás duro, duelen que te cagas. Sí. Pero los cascos, ay, los cascos son... Tan... Es que no sé si no, decir... No, a ver, el puñetazo duele, Quentin. Claro, no, ya duele, me imagino, si no vale la gracia. Estamos, o sea, estamos hablando de precisión para dejar a alguien en el suelo, ¿sabes? Y aquí contamos con que precisión no va a haber muchísimo. Sobre todo con casco, ¿verdad? Entonces pero, eso... Aún no habiendo precisión, o sea... Yo qué sé, puede ser casualidad que le metas un guarrazo, ¿no? Si el otro está medio claro, dormido. Claro. Claro, claro, claro. Yo, eso, ya voy o sea, diciendo, claro. Yo ya voy diciendo que para mí el equipo que cotiza en Españita es el que gana, es con el que voy. Pero este es el que creo que puede ganar el. Sobre todo por el tema de la experiencia. Que yo creo que en tema de eso, pues de artes marciales y pegarse y tal, no, cuanta más experiencia se tenga y todo esto, mejor. Es que, a ver, pues, es que estás viendo a Torete que le sacan 2 cabezas y le sacan 10 kilos y ha ido para adelante. Aún sabiendo, no ahora, sino hace 4 meses iba a ser claro. Igual, ya lo sabía. Entonces, o sea, teniendo eso por delante, lo... dices, coño. No, hace 4 meses era todavía más loco. O sea, claro, ahora dices, hace bueno, 30, sabes hace que al punto kilos. De encuentro no vas a llegar, que siempre va a estar por delante. A mí me gustaría, si se hace versión. Kilos. Si se hace versión de eSport de esto, me gustaría ver a Pochipum, por ejemplo. O sea... Pochipum está loco. O sea, he trabajado con él. Y puedo en decir Juste contra loco. Cardenete, ¿quién llegaría al peso? ¿Juste o Cardenete? Cardenete. Yo creo. No, ¿qué va? Cardenete tiene un es problema con el metabolismo. Da igual lo que coma, que todo lo caga. Es verdad. Yo lo que sé es que le dejo... Se le corta a Bebe Caster. Se me ha caído el disco a mí también, han ¿eh? Han cortado el internet de Mallecas. ¿Qué ha pasado? A mí me va mal el Discord también. Me ha dado un pingazo el Discord. A mí se me ha caído el Discord. Ya está. No creo que sea yo solo. Ya hemos vuelto, pero habéis vuelto ya, ¿no? Sí. Vale, hola. Vale. ¿Bebé? Hola, bebé. Hola, bebé. Hola, bebé. Tío, no, pues ya lo paro, no lo hago más, tío. ¡Mira qué sonrisa de jugón! ¿Quién gana? ¿Quién creéis que gana? Toad. Espera, un momento.
¿Por qué no mejor hacerlo con los tres? En plan, es para venir coseo, saltando los tres. Tío, no sé, tío. Me habéis hecho cambiar de opinión, tío. Para subirlo de vídeo. Claro, no, mi perro dice futuro. Luego. Pero es más fácil hablar de todo el combate, de los tres combates, y luego decir quién venga, crees que gana, vale. tal. Lo veo bien, Venga, es que solo quiere su clip. Yo quiero mi trabajo. Luego, Mr. Jagger y Virus, que yo esto no lo sabía, esto lo he escuchado hoy, que al parecer se echó una foto Jagger por la mañana o el día anterior o lo que sea, en donde ponía que pesaba, no sé si eran 86 o no me acuerdo cuánto era. Eso fue viernes tarde, si no me equivoco. Y que luego cuando se hicieron el pesaje, pesaba 82,5, que habían pactado 82 kilos, ¿vale? Y 82, 83. Sí, en ese rango. Que el matiz fue, o sea, que aquí yo ver, entiendo que la estoy parte leyendo de, literal. De pactaron, pactaron en pelear en 82 kilos. Y Virus dio 81,4 y el momento culmen de la tarde Jagger dio 82,5. Que al parecer había estado jugando Jagger, en plan enviando fotos diciendo que pesaba 87 y tal, y luego estaban diciendo, no, se ha pesado con una mochila de piedras, bla, bla. Antes de subirse a Barcelona, parece ser que se pesó y se hizo una foto pues con la ropa, con la mochila del viaje que te vas a pegar, con el pantalón vaquero, con la camisa, y pues eso, pues 4 o 5 kilos ganas. 5 a lo mejor no, pero 3 y medio, 4 ganas. Mira Reven, que se puso todas las camisetas y con tres sudaderas y un chaquetón pesaba 4 kilos más. No, a mí eso me sorprendió, para mal de Reven, creo. Porque al final están los dos bastante igual. Aquí hay un problema y es que Virus creo que sí que tiene vídeos entrenando, ¿verdad? Sí. Pero sí. Hombre, un tío que ha competido a balonmano profesional… Pero de eso da igual para tener vídeos. O sea, ha hecho rugby. A ver, yo creo que sí, aquí a lo mejor voy de cuñado y me la marco, pero me cuesta mucho pensar que el Rubik ha hecho Jagger esté al nivel que ha hecho Virus de balonmano. No tengo ni idea. Yo sé que es incluso peor, Quentin. Como yo tengo entendido que Rubik universitario y de nivel bajo te pegas más. O sea, yo tengo entendido que más daño. Yo tengo entendido que han jugado los dos la misma cantidad de tiempo. Creo que Virus ha jugado en Europa balonmano. Claro, que Virus ha sido profesional. Ah, claro, Virus es profesional. Que con esto no quiero decir que vaya a ganar Virus. Pero la memoria muscular tiene, con el paso del tiempo otros, la tienes más. Otras cualidades. Claro. Otras cualidades. Claro, sí, que ahí se tiene que valorar, ¿sabes? Que aquí la gente se pensará que el balonmano desarrolla un brazo que lo flipas, vamos. O sea, eso va a Future, ¿qué coño? Sí, Future. Eso he leído. Que... Future viene del balonmano también. Eso he leído. La mano es bastante alta, por norma general. Sí, eso he leído que. Son bichos. Que Virus debería tener fuerza en el brazo. Pero sobre de todo Jagger, fondo. Debería tener fondo. Pero de Jagger no se sabe. A ver, Jagger, el combate mental lo ha ganado muy fácil, ¿eh? O sea. La carita. Eso yo creo que es innegable. La carita de Virus al ver el peso de Jagger es increíble. Una cara de ¿dónde cojones me he metido? ¿Quién es este tío? Yo creo que no, es que el problema es que todo internet se ha puesto a favor de Jagger. Yo creo que Virus también juega un poco con eso, ¿no? O sea, tampoco es tonto. O sea, yo creo que gracias a su actitud también ese combate ha ganado mucho hype, ¿no? Claro. Creo yo, vamos. Yo... Y te quitas presión, en cierto modo. O sea, si todos están con Jagger, pues bueno. Mira. ¿Quién creéis que va a ganar? Que no, que los tres a la vez, ¿y usted? No, pesado, pero que vayan diciendo, gracias, luego quedan Quentin, que den las predicciones, pero que me digáis las sensaciones que tenéis. ¿Quién quiero? ¿Quién creo? Porque, claro, está todo diferente. El mundo, está como todo el mundo a favor de Jagger, ¿sabes? Claro. Es claro. Que yo creo que Jagger es el favorito para todos porque cae mejor. A mí, la verdad, que también me cae mejor. Pero... Tiene esa imagen de loco, de bestia, que si rugby, sí. Pero es que después en el ring, que te tiemblan las piernas, que te tiemblan las piernas. Yo no sé, me parece el más difícil de predecir. Es que este es muy difícil. Este es muy difícil. Gracias, Cheche, me parece, Cheche, más, me parece 8, el único que, o sea, me parece que está muy igualado. Yo no tengo ni idea. A mí me parece que este, según he visto, es el que menos información hay de todos. Y ya está. O sea, creo que en la rueda de prensa dijo: he entrenado. ¿Cuánto he entrenado?
¡Ah! Y yo, pues ah. ese es el... Eso viene todo en base a su entrenador. Se ve que no le han dejado subir nada, ni que ni sparring ni nada. Es al final por muy lícito y no demuestra nada. Y cuando suba al ring, pues lo veremos. La verdad que es una incógnita muy grande de lo que va a hacer Jagger. Llega a la rueda de prensa, se pone a pintar un Warhammer, está jugando con lo del pecho. Es verdad, es verdad. En ese sentido ha sido el mejor de los seis, sí. O sea, creo yo, vaya. Ha sido el que mejor ha entendido el show, ¿verdad? Puede ser. Sí, sí, totalmente. Puede ser. Yo creo que lleva sí, dándole a fuego un mes mínimo, lleva dándole muy fuerte. Pero o sea, el show del pesaje, ¿no? Porque fuera quizás ha sido el que menos ha beneficiado del tema del combate, ¿verdad? Sí. Que el que... By far ha sido el que menos contenido ha creado alrededor, tal y no sé qué. Pero luego en el pesaje ha sido el que más chicha ha tenido. Él y Reven. Que Reven creo que entendió muy bien de qué va el pesaje. ¿Puedes poner la foto de Jagger que están pasando por el chat, por favor? No sé se si le ha pasado antes por WhatsApp. No, es que, como que no sé si es real. No sé si es real. ¿Es real? ¿Cuál? La foto de Jagger. Hombre, la ha subido él, ¿no? Claro. O sea, usted parece que trabaja en internet desde ayer. ¿Pero es un tatú de verdad o es un meme? Joder, es que está guapo. Las líneas de la espalda de la Virgen son muy gordas para ser un tatuaje. Y si es un tatuaje, le ha tenido que doler mucho. Eso es un dibujito, hombre. Joder, estaría muy guapo, tío. Estaría cuando guapo. Mark sube la foto de Dynamo, ¿es real? ¿Es Dynamo? Ese, el mejor tweet. El mejor tweet. Ese. Me atrevo a decir que es el mejor tweet de la historia de Sportmaníacos en Twitter, ¿eh? Bueno, ojo, bueno. Hay mucho, ¿eh? El de Dynamo, el mago, es increíble. Hombre, a lo mejor tendrá. Sí que será el que tenga más interacciones, porque a lo mejor tiene como 10.000 me gustas o algo así, pero hay tweets muy buenos en Sportmaníacos. Mark, la verdad es que la mili has vuelto escaldado, ¿eh? Hay que decirlo. Oh, joder, hombre, también tenía 17 años y ahora te voy a hacer 21 en menos de una semana. También cuenta. ¿De una semana? Bueno, uy, qué bien. El día 31. Pues otra pizza hay que regalarle, Justin, no, chaval. Pobrecillo, joder. No. Pero no sería día del CM versión. Vale, chavales, último. Junté la mili y Latinoamérica, ¿eh? Que ojo, último. Último combate. El Millor y Reven. Aquí se tumban. En el peso. 80,1 la cifra del Millor. Ah, no. El pesaje llegó y 80,1 fue la cifra del Millor, quien definió como friki la llegada de Reven a la zona del árbitro. porque llevaba 6-7 tal. Reven dio 76,7. ¿Vale? Aquí, ¿cómo lo ves? La lógica. Para mí es el combate más difícil de predecir. Bueno, todos son difíciles de predecir porque ninguno tiene ni puta idea y a saber lo que puede pasar. Pero el Millor siempre se vende como que es muy dejado y seguro que no ha sido tan dejado. Aunque haya hecho 400 horas de streaming, seguro que se ha preparado bien. Totalmente de acuerdo con Huawei. Lo de Reven es que no vi el pesaje. ¿Se pesó con todo encima o se pesó luego quitando? Primero se pesó con un montón todo de ropa. Fueron 80,1 y luego se quitó la ropa 76,7. Pero ropa en sudaderas y camisetas, ¿eh? No te pienses que llevaba mucho más. No lo sé, bro, porque quizá puedes pensar que pueda tener más fondo Reven y más técnica, pero en base al último vídeo del Millor, que no son como los de Reven de hace mes y medio, 2 meses, son de hace una semana y pico, que Toño, su entrenador, le pega un palizón, pero un palizón. Es que no pero lo tiras. Tanquea bien, ¿eh? Sí, que no lo tiras, que ni cortándole los tobillos lo tiras al Millor. Entonces, en ese sentido, no sé qué puede pasar. Es que es una incógnita muy grande. Para mí, mientras Control intenta cuadrar el Juste Doraemon. ¿Pero eso es de verdad? ¿Juste tiene ese tatuaje en la cara o...? No, Juste está tatuado en la espalda de Jagger, ¿no? Ah, vale. Pero vaya montaje bueno, ¿eh? Joder, no se nota nada, parece de verdad. El asunto que yo veo aquí, no sé cómo lo vi los demás. Es que yo creo que Sandor con Reven tienen una estrategia muy definida de qué hacer en el combate. Y si ejecuta eso, debería ganar. Claro, creo porque yo. Sandor es el que es campeón de Europa 3 años consecutivos y es vigente campeón, ¿puede ser? ¿O estoy borracho? Sí. Yo no sé si ha sido 3 años, pero es vigente campeón de boxeo en Europa, sí. En su peso, que no sé cuál. Yo creo que tres veces. Ha sido campeón 3 veces, vale, perdón. Aquí el peso es que yo los veo los dos muy blanditos. Tú los ves a los dos muy blanditos.
es que veo los otros cuatro bichos y veo tendrías a estos. Que verme a mí, Marauder. Y veo a estos con 70. Veo a estos dos que están blanditos, ¿verdad? O sea, ¿y pero por qué piensas que este va a ser KO? O sea, porque están blanditos, porque estos, o sea, yo veo a Virus. Golpe. Veo a Virus, veo a Future, que están duros y que al primer puño en la boca del estómago lo aguantan. Y yo no sé si esta gente lo aguantará, ¿verdad? No lo sé. Yo, en base a los vídeos, ya te digo que los de Reven hay que cogerlos con pizzas porque son de hace tiempo. Yeah. Los de Mior no tanto. El Mior se ve que pega fuerte porque el Mior da duro y se nota. Y Reven es un tío que se queja continuamente, pero conforme han ido pasando los vídeos, yo te digo que encima de Rin ha aprendido a sufrir, ¿eh? Se le ve que aguanta los golpes, no echa tanto para atrás el cuello, que eso es muy normal cuando estás empezando porque al final, coño, te viene un puñetazo, pues intentas esquivarlo. Y esquivarlo mal, no esquivarlo para hacer una contra. Entonces, yo creo que ha aprendido. Se va a ir a los 5 asaltos, yo creo que se va a ir. Yo creo que no vamos a ver ningún KO y aquí el Mior va a sorprender porque se está vendiendo mucho, no tiene fondo, pero yo creo que va a aguantar. Yo creo que el Mior es que va para aguantar. Mí el favorito es el Mior. Sí, yo también tengo sí, yo creo que sí, ¿no? O sea, mi corazón me dice Reven, yo porque que, está en España, quiero que gane Reven. Pero mi cerebro, yeah. Yo, o sea, quiero que gane Reven, pero para mí el favorito es el Mior. Yo creo que va a depender un poquito del mental de Reven, porque sí que es verdad, los primeros vídeos de... Yo recuerdo, vídeos no he visto. Pero lo que sí que he visto es... No he visto nada, me voy a ver. ¿Los sparrings del Mior están en YouTube? Claro, lo que sí que he visto, uh-huh. Lo que sí que he visto son... lo que sí que he visto son a gente viendo los vídeos de... ¿Vale? Y sí que es verdad que al principio los vídeos de Reven, lo que se veía era Reven en plan... ¡Ay, ay, ay, que te pego! ¡Ay, que te muy pego! Quejica, sí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, perdona, ay, perdóname! ¿No? Perdóname. Oye, pero nos vamos a mofarnos, cabrón. Que no me estoy mofando. Justo lo que estoy diciendo es que al principio era así, en plan... ¡Ay, perdóname por darte! Y ahora, el último vídeo... Te pones a ver 30 segundos del último vídeo y tiene un poco mirada de asesino el Reven, ¿eh? Bastante focus. En el último vídeo con Xavi Moya aguanta también muy bien y los dos van sin casco y le pega unas buenas, ¿eh? Y también responde, me sorprendió mucho porque Reven responde muy bien dentro, así apretado en cuerdas, es que se nota, vamos a ver, que está entrenando y los que lo están entrenando saben. El problema es que al final el boxeo es un deporte que bueno, los que saben porque llevan 25 años viendo boxeo. Y en dos meses sabes como mucho posicionarte y bueno, encajar cuatro golpes, pero con que se suban al ring ya son unos pedazos de campeones y pase lo que pase nos vamos a divertir. Pero es cualquier batalla prácticamente es un coin flip, es un puto coin flip, no sabes lo que va a pasar. Vamos, dime. A ver, lo aguanto. ¿Puedo aprovechar este altavoz para mandarle un mensaje a Ibai, que sé que no va a escuchar? Vale. Llevo perdiendo peso casi un año. Tengo que seguir perdiendo peso. Quiere hacer otra velada si llega al millón. Me ofrezco a pelear. Quiero pelear. Vale. Tú contra mí, Marco. Claro, claro. ¿Cómo? Está ahora o sea, que sea. Ahora, que Ibai sea está, ahora Ibai está un poco en plan. No sé quién eres, pero bueno, lo apuntaremos en la lista de sugerencias. ¿Vale? Pero hombre, pero, si vale. Es una velada larga. Si es una velada, se come. No, pero que él no dice que tiene que ser contra Ibai. Él dice. Mark dice que se quiere. Que quiere claro, subirse claro, al ring, claro. Entendido pues yo, contra ¿no? Un CM, sí. Contra un CM de Andorra. No, pero bueno. Margolote contra Negro Cero. Yo lo veo eso, ¿eh? Contra no Cheesecake. Se cierra el círculo. Uf, ojo, ¿eh? Ojalá. Diexable contra Ezio. Yo la verdad que me veo fuerte también. No habéis oído a Diexable, ¿verdad? No, que ha dicho. Bueno, ya lo veréis en la repetición. Sí, ha sido muy buena. ¿Qué has dicho? ¿Pero qué has dicho? Que no me he enterado. Mark contra Ezio. ¡Ah! Buen duelo, ¿eh? Bueno, ok. Pero, ¿qué quiero? Coño, El árbitro quién es Misra, ¿no? Habré perdido en menos de un año, bueno, cerca de un año, casi 60 kilos. Está bien. ¿Puede ser eso? Aún me queda por perder. Yo me ponéis un peso, yo llego al peso. Y yo vale. Peleo contra el que sea. ¿Cómo? Me parece bien. Me ha dado un mareo, ¿eh? Vamos al temario. Vamos a... Yo tengo... combates que en esa segunda velada quería tener, ¿eh? Predicciones. Amigos. Di tus tres ganadores. Que cada uno diga sus tres ganadores. Yo seré el último. Toad, tus tres ganadores. ¿Por cuál empezamos? Por el que tú quieres, me da igual. Bueno, vamos a decir el Mior... Es que casi me convencís en lo de que Torete es un prodigio mecánico, pero es que no sé, veo a Future tan bestia que digo, tan Paco no será.
Future. Vale. Y como todo, yo creo que todo el mundo va a decir Jagger, voy a decir Virus, que le veo ágil, la verdad. He visto 5 minutos de vídeo. Yo he utilizado a alguien que predice profesionalmente, como es mi perro, que está ciego, y ha dicho Future, Jagger y el millón. Vale. Más sí, cositas por ahí. Yo voy como Bebe Caster. Future, Jagger y él también. Porque lo estoy viendo y aguanta bien. Quentin. A ver. Sí, aguanta bien. Yo. El resto Future, no. Jagger. Y Reven. Yo voy equipo. Ya oye, sabéis. Oye, tú eres el último, ¿no? Pues, es verdad. Huehueca, perdóname. Y luego voy yo. Yo quiero que sea Future, Jagger y Reven, pero creo que va a ser Future, Jagger y Torete, Reven, vale. Jagger y Reven. Creo que no va a ganar Future, pero quiero que gane Future. Vale. Yo quiero que gane. Es que yo quiero. Tengo muchas ganas de que gane Reven, ¿eh? Yo creo que va a ser Torete. Yo creo que va a ser Jagger. Y yo creo que va a ser el Millor. Vale. Yo. A ver, es que. Voy. Me ha sorprendido. Perdóname, estoy viendo esto y... Yo voy full corazón, ¿eh? Yo soy equipo full españita y voy con Future, voy con Jagger y voy con Reven. Esta es mi predicción. Ala, ahí está. Gracias ahí por copiar, ¿eh, Yusef? Es que es un quiero, porque el creo es tan difícil, tío. Ya es muy puedes subir el clip. Claro, ya puedes yo cortar quiero... el clip y subirlo. Sí, sí, sí. Yo quiero que gane el Reven y quiero que gane Future, pero es lo que yo creo. A ver, yo es que acabo de ver el sparring del Millor y el Millor aguanta bien, ¿eh? Pero sí, es que sí, lo calienta bien y aguanta. Guardea muy abierta, puños muy... No tengo apuntado las de todos y también tengo apuntado las predicciones de viewers, las recordamos. Quentin, 500.000. Juste, más de 750.000. Vale. Marauder dijo 1.000.000, Toad 1.000.000, Bebé 1.1. Yo dije 1.000.000 y Wicon dijo entre 750.000 o 1.000.000. El tío dijo... Y ponlo en medio, ponlo qué, ponle 850, 900. Vale, pues 850. Sí. Ya, es que estoy muy de acuerdo con el chat. El más rollo Homer Simpson. Sí, sí, sí. A ver que sí. Bueno, yo solo digo que estas son las predicciones. Mañana hablaremos, veremos clips y cosas y demás. Tengo muchas ganas de ver toda la parafernalia que han montado. Tengo bastante hype. Va a estar guapo. Welcome. Ahora vamos a hablar de nuestras cosas de los eSports. Sí, sí, yo me voy ya. Luego, en una horita y 10 minutos, full HP. ¿Has visto el anuncio de lo de Pokémon? Que no critique, no, no, que no critique, que no critique. ¿Qué pasa? Que no se acerca el E3, ¿no? Y ya empieza. No sé. Ha salido la fecha de confirmación del Arceus y del remake. Madre, sí. Pero esto es buena noticia. Si sale ahora, es que en el E3 van a salir otras cositas. Pues cuidado. Mejora el E3 de Nintendo. Arroba, sí, señor. Arroba Wewacon, conocido como el Juste Bueno. Aquí está. Hala, lo vemos en una horita. Lo tenéis aquí con Full HP. Hasta luego, Wewacon. Gracias por venir. Hasta luego. Juste, un momento antes de hablar de Fnatic. ¿En lo de caer el Svayt? Eso es lo que iba a preguntar ahora mismo. Vamos a ver, hay varias cosas que realmente. Sí, Fnatic ha puesto un tweet hace 79 minutos, arroba Caedrel, ojitos, ojitos. Y está Caedrel, que ha puesto algo. Yo tengo ahora mismo una cosa que deciros. Coño, pues Caedrel presenta el nuevo equipo. Yo había pensado lo mismo. Esa es buena. Sí. Esa es a buena. Ver, algo puede así ser. Va a ser. Puede ser. Sí. Ahora os cuento. Venga, no, os he jodido el chinglao, perdón. Espera, dejadme que os cuente. Lo primero que os tengo que contar es, si no le habéis dado al botón de follow, dadle al botón de follow a este vuestro canal, donde hacemos un montón de cosas. Os recordamos que a las 5 tenemos Full HP, cuando termine Full HP entrará Quentin, sobre las 6 y 5 por ahí, estará con sus cositas, y luego a las 7 se pondrá a ver cosas con su cámara nada más, posiblemente me una yo también para ir reaccionando a ver qué es lo que vemos, y poco más, ya está. A mí me gustaría, si es posible, pedir... la colaboración de Control en ese streaming. No está, no y va a tengo estar. Más invitados, joder, pero no para que opinen de los outfits. Pero es que no va a estar. Ah. No va a estar, bueno. Claro, ese es el problema. Si estuviera, te lo diría. Me gustaría, pero tengo que trabajar. Claro. Pues nada, me voy triste ya.
Y suscribiros a este canal, que ya sabéis que eso, suscribiros nos ayudáis mucho a que hagamos este programa y muchísimas cosas más. Hay gente que dice, un programa de fútbol, un programa de tal. Lo primero que hay que hacer es llegar al objetivo de los 2.000 suscriptores y está avanzando este programa. Y a pesar de tener 5.500 espectadores, están bajando los suscriptores. Así que, gente, seguro que hay alguno por aquí que puede regalar 70 suscripciones. ¡Que las regale! ¡Que las regale! Has dicho lo del programa de fútbol. Quinten y yo, y Mellado y toda, te estoy seguro que una horita los domingos la hacemos gratis. Una horita y media, dos. Tú por ahora no haces nada, Marc. Venga, callar. Por ahora estás castigado. Tú por ahora estás castigado. Regalarnos unas suscripciones. Vamos no a madre cosas. Tema Fnatic. Vamos a Fnatic y luego vamos al mundo y luego vemos, vamos al ranking. Tema Fnatic. Bueno. Cuidado. Caedrel. Lo primero, que es que acaba de salir y gente que no lo estaba pasando dándonos el coñazo. Hay un tuit, la gente, oye, ¿esto qué es? ¿Esto es algo? No tengo ni idea. Me extraña mucho que sea algo anunciado así. Simplemente es un tuit de Fnatic, hace 42 minutos, arroba Caedrel, ojitos. Ya está. Y Caedrel mencionando announcement soon. Bait es clásico, chicos. Anuncio es así. Pronto. Puede ser bait. Es clásico, pero también esperad que haya gente nueva. En el staff de Fnatic. Claro, hay una cosilla. Según a mí me han comentado, estaba buscando Fnatic el jungla. No sabían si lo iban a tener. También querían tener un refuerzo en la parte del coaching staff, al igual que en querían tener a Nelson. Entonces, claro, la cosa aquí es la siguiente. ¿Puede significar esto que Caedre a lo mejor es positional coach de Wipo o algo del estilo? No tengo ni la más menor idea. No lo sé. Es a lo mejor simplemente para presentar el equipo. No creo que sea para presentar el equipo por una sencilla razón, porque el equipo ya está presentado. Adam, el anuncio de Adam, creo que fue en el día de ayer, y creo que hay una entrevista de la chica de Lauri, en francés, con Adam, en donde Adam ya dice que Wipo va a ser un buen jungla. Ya está presentado todo. Pero, ¿por qué no? Ya está todo presentado. Es que me están diciendo... Me extraña que... ¿Qué pasa? Que dicen por Reddit... Es lo que me están diciendo por privado. Perdona, es que estoy leyendo mientras. Sí. Que es un troleo del stream de Caedrel y que se asuma Fnatic. Pero yo no sé si esto es así o no, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Puede ser. Pero... Sé que lo puede confirmar por el chat, pero... Yo no creo que sea para presentar al equipo. Yo sé que estaban buscando un segundo jungla, que eso no va a ser, ya os lo digo yo 100%. O que forme parte del coaching staff, o como dicen por aquí, que sea... un troleito y ya está. ¿Eh? No, no rayéis tampoco mucho en ese sentido. Más cositas de lo de Fnatic, que está la cosa bastante calentita. Bueno, Jordi acaba de compartir unas cosas. Jordi, si nos estás viendo, entra y léenos lo que acabas de compartir del Discord de este, del Discord de Selfme. Porque ayer hubo un poquito de drama, ¿vale? Hubo un poquito de drama y a Quentin le flamearon, cuando yo creo que tiene cierta parte de razón, ¿vale? ¿Qué pasó en el día? Como siempre, ¿eh? Pero es que ayer, nuevo. Perdón, ¿eh? Ayer Fnatic presentó a Adam, ¿vale? Y Selfmade puso... Hola, Jordi, buenas tardes. Y Selfmade puso un tuit en el anuncio respondiendo y diciendo, anunciad que me voy, ¿vale? No, no era broma. Si os pensáis que era broma, no era broma. Unas horas más tarde, Wolo compartió un mensaje. Voy a ir a por este mensaje para que esté bastante claro... lo que decía, pero era un mensaje nada amable hacia el staff de Fnatic, sobre todo la forma en la que se decía, porque una historia no es solo lo que te cuentan, sino cómo te la cuentan, ¿vale? Atención a los mensajes, esto parece ser que es de ayer a la noche, 9:26, ¿vale? De la noche, parece ser, no sé en qué horario será, pero ahí está. Mensaje de Selfmade: la realidad es que queríamos continuar con el mismo roster con Wipo, pero Fnatic cogió a Adam y le dijo a Wipo que o se fuera a la jungla o que se fuera. ¿Vale? Le dice, lo recuerdo porque hay gente señalando a jugadores. Y luego más adelante dice, ellos básicamente pusieron a Wipo en una situación en la que tenía que decidir quién se iba. Mientras hay gente que piensa que yo saboteé y reventé lo que viene a ser Fnatic. Dice que no le importa que esto vaya a Reddit.
¿Vale? Y ahora, esto es de cuánto tiempo es esto, Jordi, lo que acabas de compartir tú ahora mismo? De esta mañana. De esta mañana, ¿vale? Sí. Yo os voy a comentar lo que yo sé. Yo sé lo siguiente. Bueno, y luego el CEO de Fanatic, que es Sam Matthews, dijo lo siguiente. Think logically, que entiendo que será usa la lógica. Tienes 2 de 5 jugadores comprometidos a largo plazo. Un split y solo queda un split. ¿Qué haces? Pues tienes que tomar decisiones duras. Fanatic está aquí para ganar y queremos que todos los jugadores estén comprometidos por igual. Lo que sí que aclara, aquí parece que le pueda dar la razón en parte a Selfmade, pero luego dice, y por supuesto, un jugador no tomó la decisión de ninguna forma en la que alguien está insinuando, ¿vale? O sea, eso de que Selfmade dice que Whipo toma la decisión, no es Whipo el que tuvo que tomar la decisión de quién se iba y quién no se iba y esas cosas, ¿vale? Ahora os voy a dar yo el contexto y ya me contáis y luego vemos también lo de esta mañana. Os comento así un poquito en resumen. Según tengo yo entendido, en Fanatic le dice a Whipo y a Selfmade, oye, ¿queréis renovar? A lo que le dicen los dos, ni de coña. De hecho, ya no es que no quieren renovar, es que no quieren, no van a querer continuar cuando llegue la oportunidad. Los dos están pensando más en uno en irse NA y en otro en irse, ¿vale? El equipo de Fanatic tiene un problema, porque, claro, o sea, tienes a unos jugadores que no sabes cómo te van a salir y tu intención es, sí o sí, tener un equipo que pueda ganar. Y no confías en que estos jugadores vayan a rendir lo suficiente teniendo en cuenta que ya tienen en la cabeza más que se van a ir a que van a competir. Vale. Hay una cosa que sí que es cierta y es que al parecer estos dos jugadores no se llevan muy bien, pero por otra parte que Selfmade es complicado. No solo lo dijo él, ha habido otra gente que ha trabajado con él, que vosotros conocéis perfectamente, que también ha dicho que es complicado trabajar con él, ¿vale? Y hay muchas historias de Mad Lions sobre antecedentes él. Antecedentes hay. ¿Vale? Un segundo. Un saludo a Caedre, que nos está viendo. Y el problema es ese. Fanatic quería tener a un jugador porque quería jugadores ya para el largo plazo. Lo que dijimos aquí, quiere Fanatic para 2022 tener un nuevo roster que vaya a ganarlo todo. El problema es que hay un muchachito que todo el mundo tiene interés en él que se llama Adam. Adam existe y Adam está pensando todo el mundo. Cuando llegue la offseason voy a ir a por él. ¿Qué pasa? Que hay un equipo que ha ido antes a por él que se llama... es un equipo que se llama Fanatic y dice voy a por él, me lo llevo para mí. Me lo quedo para mí. Me lo quiero quedar. Pago 240.000 pavos por llevarme el jugador. 240.000 pavos. Son muchos dineros. Por un rookie. Cuidado con el tema, ¿vale? Y a un equipo como K-Corp, que no le hace falta el dinero, pero claro, nunca ha hecho el negocio del siglo de las RLs, claro, a lo que comenta que es una oferta que Adam no pudo rechazar prácticamente. Ni tampoco K-Corp, claro. El problema es que Whipo ya se ha ofrecido en otras ocasiones a formar jugadores y a cambiar de posición en el caso en el que sea necesario. E incluso el propio John Buck comentó hace muchísimo tiempo que la segunda mejor posición de Whipo sería jungla. Y que incluso... Y que consideraba que podría ser un buen jungla. Esto mucho antes de todo este drama. Mucho antes. Sí. Creo que fue hace un año. Comunicación in-game decía que podía ser incluso mejor que top laner. ¿Vale? Como jungla. Esa es. Entonces, llegamos a este punto. Una vez ya hemos dado la información, opiniones. Quentin, tú querías hablar porque además ayer te dieron un poco de... Sí, datos. Bueno, pero es que yo valoro los factores. Y la cosa que sí le compro a la gente es si Whipo toma la decisión, cosa que yo no me creo que haya pasado, lo que sí me creo es que a Whipo se le consulta desde el equipo para ver qué es lo que deberían hacer. Porque creo que Whipo, y aquí es donde esto sí que es historia propia, se ha ganado a base de o bien por redes sociales o bien por actuación e implicación en el equipo que el tío tiene potestad para que la organización le consulte. Y Whipo, como creo yo también que es muy buen político, porque siempre que ha tenido algún problema con algún compañero, el que ha salido vencedor ha sido él en todos los casos, creo que lo que hace es quedar bien con todos. Habla con Fanatic y le dice, mira, si el problema es este, no os preocupéis que me pongo yo de jungla, y al compañero le dice, es que era o tú o yo. Entonces, pues, ¿qué quieres que elija? Evidentemente, esto lo resumo muy mucho.
Desde el punto de vista de Fnatic, yo mejor solución que esta se me antoja complicado, porque aquí la gente me venderá fichas a otro medio, fichas a otro jugador. Hay que tener en cuenta contratos que tienen los jugadores, es decir, a Niski lo tienen amarrado unos cuantos años, juraría. Shermid acaba contrato este año. Buipo acaba contrato este año. Entonces, ¿cuál es la manera más razonable de reorganizar el equipo e intentar cambiar la dinámica? Fichar a un tío que es muy joven y muy bueno, como es el caso de Adam sobre el papel. Sí. Te quitas al tío que le quedan 6 meses de contrato y no va a renovar, sacas un pequeño buyout y seguramente recuperes parte de lo que te cueste Adam. Y sale un pifostio dentro de una situación que ya es jodida de por sí. Hablamos de un equipo que tiene que llegar al Mundial como objetivo minimísimo y ahora mismo es top 4. Entonces, cuando yo veo las opiniones de lo han hecho todo mal, no sé qué, es como, tío, yo quiero soluciones realistas y que me deis vosotros que sean mejores que esa, porque a mí no se me ocurren, sinceramente. Yo es que creo que dentro de los que podían hacer, han hecho lo lógico. No es lo mejor es que fichas a Showmaker. No, pero han hecho lo lógico. Han hecho el... ¿Quién es más fácil de vender? También, que esto no lo ha comentado Quentin, pero yo creo que hoy en día es más fácil de vender Selmy que Wipo. 100%. Hombre, hay más equipos interesados, desde luego, y a nivel en la jungla en Europa es el que es, yo creo, ¿sabes? Selmy... Claro. No, que luego que también que te digo mientan. Que... Escucha, que en relación a esto, muchas opiniones de este tema es que la gente se piensa que Selmy a día de hoy es muy malo. Porque la gente no tiene ni idea. Fuera coña. Que en este argumento, que el problema, no lo digo por ti ni por mí, ni opinar que es bueno o es malo, sino que simplemente se pierde la perspectiva de que Selmy, nos guste o no nos guste, sabiendo que los tres grandes junglas de la competición a día de hoy, Jankos, Inspire y el Joya son infichables. El que va por detrás de ellos es el Mage, yo creo, ¿no? Claramente. Claro, y si lo puedes fichar, pues te lo llevas. Y tú sabes que se va a ir, porque ya Fnatic se tenía que oler que Selmy se iba cuando terminaba esta temporada. No, Selmy no se va, ¿eh? A Selmy le han peinado. Sí, pero que... No, dice a final de año. A final de temporada. Ah, no. Año, claro. Fnatic sabía que Selmy no iba a estar el año que viene. Claro, pues lo que dan a entender es eso, en plan, sé que te vas a ir... No vamos a ver ni un duro. Y encima vas a estar aquí, un split, haciendo vete tú a saber el qué. Vete ya y empezamos nosotros a pensar ya en 2022, que es un poco también lo que nosotros llevamos, yo creo que desde el principio defendiendo. Que este split, salvar los muebles como sea y pensar en el proyecto de 2022 con las mejores opciones posibles. Y asegurarte a un jugador como Adam, vamos, yo creo que es de las mejores garantías. Y en cuanto a posibles cambios para hacerlo mejor, es que yo quizás, y yo creo que era el plan que tenían de hecho, porque ya vemos que estaban dispuestos a vender a Niski, yo creo que ellos querían quitarse también a Niski de encima y hacer un poco lo mismo que han hecho con Adam, pero con algún midlaner de los muchos que hay en la LFL, por ejemplo. Estando de acuerdo con vosotros, sí, perdón, Pablo, No. Estando de acuerdo con vosotros, yo creo que hay una gran cagada que tiene Fnatic, que es el cómo comunica. Porque llevan mucho tiempo en eso son muy malos. Deja que termine. Bebé, Marauder, y luego comento yo, que además voy a utilizar lo que acaba de subir Jordi para hablar de este tema. Bebé, termina. El gran problema es que llevan, yo creo que ya un par de años, desgastando mucho la marca Fnatic. Cada vez la gente se la cree menos y cada vez menos jugadores quieren jugar en Fnatic. Y eso es un gran problema. Mientras esté Wipo, muchos no van a querer entrar. Yo eso lo discuto bastante. Eso también me lo creo a medias. A mí eso de que los jugadores rechazan Fnatic es lo que decía Saba la semana pasada. De interés a contrato delante y que la mayoría dicen que no. Bueno, que aquí hablamos de Fnatic como si fuera hoy el nuevo Excel. Y hay Excel, Astralis, te puedo defender que hasta Salke. Excel, Astralis, ¿cómo se llama? Misfits. ¿Cómo se llama el equipo este, tío? Que Vitality. Hay también... Bueno, Vitality quizá no. Esos 3-4 equipos, me cuesta mucho creer que jugadores les digan que queréis venir a Fnatic y todos digan que no. Sinceramente, SK, claro, efectivamente, gracias, chat. A mí me cuesta. Información que no opinión. Ha habido más de 3 jugadores este año en la offseason que le han dicho que no a Fnatic. Pero con contrato delante, ¿no? No interesa. Con contrato delante. Vale, sí, vale. ¿Por qué? Porque como dice Bebé, huele. Y la organización creo que todos los temas escabrosos y todos los cambios de sentido y todos los volantazos que han pegado, los han hecho mal. Todos. El ambiente ahora es un poquito rarito por allí, ¿eh? Todos. O sea, ¿cómo trabajas en ese equipo ahora? Sí. A ver, pero que ese equipo... Quentin, déjame acabar. Perdón, tienes razón. Perdón. Tú, como jugador que va a esa organización y después de leer el Maidman, ¿cómo trabajas ahí?
¿Verdad? Es decir, yo me pongo en la situación de un jugador, me pongo en la situación de Selmayman. Y si esto ya lo estás pensando, lo primero que dices es en plan, Selmayman, free agent. El día después de jugar contra Schalke, ¿verdad? Vamos a... Free agent. No la mierda que se ha dicho. Ni la mierda que parece ser que ha pasado. Vamos a comentar. Es en plan de, Wipo, o vas jungla o te piras. Vamos a comentar lo que igual. Oye, ¿cómo te verías jugando en la jungla? Espera. Necesitamos un jungla y tenemos un nuevo top. No, yo tengo entendido que Wipo se ofreció, mi información. También se ofreció para ir medio. Luego hay un problema. Sí, claro. No es lo que decía Quentin de ser un político. Pero que Wipo en este sentido es el mejor jugador de Europa probablemente. O sea, vamos a dejar de pensar que Wipo es bobo. Gente, permitidme. Aquí es cuando yo, lo siento mucho, pero no puedo estar a favor de Selmayn ni hasta arriba de droga, lo siento. Mensaje de lo que ha subido Jordi y demás, ¿vale? Dice, Selmayn y demás esta mañana. Hay más mierda de la que podría hablar y crearíamos más drama. Pero este no era el punto, no fue el punto en primer lugar. Dice, cada jugador miente para buscar atención después de buscar Fnatic. De dejar Fnatic. A lo que dice a continuación, que esto es un poco como, bro. Esto es como, mira, tienes un problema. Dice, don't get me wrong. I don't have anything against Fnatic. But this offseason was handled very poorly. Es decir, no os equivoquéis. No tengo nada contra Fnatic, pero esta offseason se ha llevado mal. Bro, o sea, llevas desde ayer las acusaciones que lanzas, es decir, hemos puesto a Fnatic puso un jugador entre la espada y la pared, poniendo la organización así, donde esto es muy difícil, o sea, la gente se piensa que una organización se puede defender a nivel de lo que una persona normal puede hacer, o sea, que una persona, un jugador, un deportista puede hacer esto, ¿tú te crees que puede Fnatic de repente ponerse a escribir? No, mira, es el medio gilipollas, no puede. Tiene que pasar por 500 filtros antes. No puede. Y luego después de contar, o sea, después de escribir, hay mucha más mierda, pero no quiero crear más drama. Vas y dices, pero no tengo nada contra Fnatic. Pero y usted, que también yo te digo una cosa, esas capturas, independientemente de que yo esté 100% el contexto de esas capturas, bueno, a ver. Que yo estoy 100% contigo de acuerdo en esto, pero esas capturas están manipuladas de cojones, o sea. Claro que sí. Evidentemente, y el tema. Podría pasar en privado la captura entera y se ve como está hablando con los fans, pero he tenido que recortar. Porque se ven cosas privadas. No, pero que no tú, Jordi, que no tú. Si lo que quiero decir es que esa conversación está sacada de contexto. Aunque sea verdad todo, que yo no lo niego, sino que al final, si yo quiero vender una historia, esto es la típica de ¿a quién te crees? A lo que diga yo, lo que digas tú. Es que es indemostrable, siempre se pierde contexto. Otro, siempre se pierde info, efectivamente. Lo que yo sí te puedo decir, y aquí es cuando me voy muchos meses atrás, de que hablaba de que Fnatic tenía que cambiar cosas a nivel de organización, a nivel de estructura, cambiar puestos con lo de Rekkles, que se me decía que yo estaba chalao. Lo de hoy pasa por eso. No pasa porque de repente este split sea malo. Es una consecuencia de que ya la offseason anterior se hicieron muy mal las cosas. Y como no han puesto soluciones en ese tiempo, ahora lo van a hacer de cada año que viene. Y el año que viene también llegarán tarde. El único movimiento que me parece brillante en este aspecto es el de Adam. Y brillante teniendo en cuenta que a lo mejor el jugador sale rana, lo quemas y ya no vale. Pero es un riesgo que tienen que asumir. Es que lo de hoy, que se ve como el split, es una consecuencia, insisto, de la offseason anterior. Y a partir de aquí podemos discutir lo que queráis. Aquí hay una cosa muy sencilla, ¿vale? Evidentemente, ninguno de los dos son santos. Vamos, esto está más claro que el agua. Evidentemente, ninguno de los dos, ni Selmayn es un santo, ni Fnatic es santo, lo que se comenta. El de historial que de cada uno de ellos también sabemos cómo es. Claro. Nada de nuevo. Claro, este es el tema. Hay que echarle un vistazo a todo y hacer un poquito la media, ¿no? Como se suele decir. Pero a mí estos últimos comentarios de no, yo no tengo en contra nada. Bro, pues si no tienes nada en contra, llevas desde ayer metiendo mierda, ¿sabes? O sea, no sé. Y sabes perfectamente que aunque tú lo digas en un servidor al que tienes que te tiene que dejar entrar o lo que sea, sabes que esto va a salir. Evidentemente lo sabes. O sea, ese es el main, ese es suyo. Evidentemente. Hombre, y él sabe muy bien lo que está diciendo y lo que no. La última captura es la que le puede gustar a Quentin, que la de 5 minutos después de perder contra Schalke, que sabíamos que iba a haber cambios. No me digas. El tema es que eso no es verdad. Pero es que escúchame, que yo aquí voy a decir lo que una cosa es que los players lo sepan, otra cosa es que la organización te lo diga.
Pero que la organización no lo sabía. Que la organización no lo sabía. No sabía qué hacer. Aquí yo me voy a basar en lo que digo. Siempre que ocurre algo de esto, cuando tú tienes algún problema, tienes que cambiar. Eso de que la organización no lo sabe, si la organización no lo sabe, en ese momento esa organización es una organización de pandereta. Pero otra cosa es que no sepan qué van a hacer, ¿vale? Cuento, eso es otra historia. ¿Te cuento la información? Sí, tú cuéntame lo que quieras. La información es que Fnatic, o sea, ahora mismo Fnatic, digamos que está un poquito la gestión regulera porque... Recordemos que normalmente presupuestos y demás de estos equipos se ven a un año, ¿vale? No se ven a medio año. O sea, Fnatic no tenía la idea de que a mitad de año iba a tener este problema, ¿vale? Por eso funcionan así, como mucho, reforzarse y demás. Como mucho, pero no es lo habitual, ¿vale? Lo que pasó con Fnatic en un timeline es, hemos perdido, ¿qué hacemos? ¿Vale? Y había dos posturas. Una, dejamos... El equipo tal y como está, que era la postura principal, ¿eh? Quiero que sepáis que esta era la postura principal de Fnatic. Vamos a dejar el equipo tal y como está y el año que viene ya cambiamos. ¿Por qué? Porque ahora mismo es muy difícil encontrar fichajes que vayan a satisfacer nuestra necesidad de llegar a un super arriba, ¿vale? Y luego había otra que era fuera todo el mundo menos Upset y empezamos desde aquí, ¿vale? Era esta posibilidad. De hecho, lo que pasa es que la opinión principal era no cambiamos nada. Lo que pasa es que hubo dos elementos importantes. Primer elemento, el interés por Niski, ¿vale? Segundo elemento, Adam, ¿vale? Porque estaban con el ojo echado, se entera Fnatic de que hay mucho interés en Adam y es como... la gente de técnico se junta con la gente de dirección y le dicen, hay que fichar a Adam. Hay que ficharlo. Se lo lleva. Estaban pensando eso seguro. Hay que ficharlo ya. Pero al principio, la posición principal era, nos vamos a quedar así. Al principio, pero luego pasan cosas. ¿Vale? Pues si eso es tal y como tú estás contando, que yo me lo creo a medias, y no porque me lo digas tú, sino porque aquí cada uno cuenta la historia como quiere. Correcto, correcto. La organización tiene un problema muy serio en el management. Muy, muy serio. Bueno, yo porque creo que es un equipo. Lo sabíamos de antes. Es un eso equipo. Sí, yo lo llevo diciendo meses aquí. Aquí en este tema no creo que sea dudoso. Si el CEO de la organización, Sam Matthews, dice que estamos para ganar y estás muy lejos, es que no es que haya sido un segundo puesto 3-2. En ese caso, tío, mantienes y es lógico. Bueno, has perdido como podías haber ganado, como Dan Wynn el otro día. Ha sido un quinto puesto, que he dicho yo antes cuarto, un quinto puesto muy lejos y en un nivel lamentable. Y 3-0 de problema. Y además, yo voy a decir, y esto es un José del chat, no sé si ha sido Piros. No voy a basarme en el final del chat, pero del mensaje. Pero, Nemesis, mal comportamiento. Reckless, mal comportamiento. Buipo, mal comportamiento. Selmit, mal comportamiento. A ver si el problema del mal comportamiento no es ninguno de los jugadores, es alguien que sigue dentro de la organización. El problema de Fnatic... O sea, todos es que acaban esto, mal con el equipo y no, todos pero, son el problema, ¿no? Por esto me gusta a mí... Por esto me gusta a mí irme a... No enterarme solo de... Se ficha este jugador. A mí me gusta más información, ¿vale? Mm. Y el problema, recordemos, es que muchos de los cambios que se hicieron en Fnatic fueron a petición de Reckless, ¿vale? Es como, mira, vamos a meter... Lo de la consulta que te digo, vamos claro. A meter este jugador, vamos a meter este jugador por Reckless, vamos a hacer esto por Reckless. Y todos, de acuerdo. Y luego pone, oye Reckless, ya traemos a Niski, ¿tú a dónde vas? Yo me voy a G2. ¿Cómo? Aquí comparto con Quentin lo de, ¿para qué cambian las cosas si el pavo no ha firmado? Porque pensaban que eso... Porque pensaban que... Eso de verdad... Pero que igualmente, yo de verdad, nunca voy a comprar que puedas hacer... un proyecto en base a lo que te diga un jugador, porque podrá ser el mejor jugador del mundo, pero él tendrá también sus intereses particulares, y eso es innegable. Y más, cuando no estaba firmado. O sea, si ya me parece loco hacerle caso a lo que diga Reckless, ya te digo, puedes llamarte Reckless, puedes llamarte Faker, puedes llamarte como quieras, ya dudo mucho que en T1 se haga lo que diga Faker, aunque pueda tener su opinión, por supuesto. Pero que traigas a un jugador que no ilusionaba, yo creo que a prácticamente nadie, más que a Reckless, cuando no ha firmado todavía, me parece... Yo es que no quiero volver al debate de hace 6 meses, donde, y sin maldad, a mí no se me dijo lo que me estoy diciendo hoy, pero lo que sí diré es que los jugadores franquicia tienen más poder que muchos dueños en los equipos.
y él lo... Bueno, más que muchos dueños, directivos, perdón. Lo tienen, lo cual para mí es pero, una mierda, pero bueno. Pero como dice Toad, bueno, Toad, pero es que esto al final política. Funciona así en el deporte. Pero como bien dice funciona Toad... Funciona así, pero es una forma de... Al final funciona así porque tú lo permites. Claro, pero como bien dice Toad, con el contrato ¿Pero qué firmado. Es lo que no se dijo aquí, Quentin, perdona? Hombre, cuando yo decía que a Reckless lo primero que tenían que hacer antes de firmar a Nisqy y todo esto era firmar al propio Reckless y después hacer lo demás. Lo que dijimos. Que fue cuando me dijisteis, entre muchas comillas. El debate era sobre todo. Déjame, Quentin, que, es que no sé lo que. Sobre Quentin, si. No, era sobre si fue culpa de Fnatic que Reckless se fuera, básicamente. Lo cual yo pienso que no. El problema es hacer un equipo alrededor de Reckless sin que haya firmado. Reckless. No, Reckless no se podía ir si quería. Tú no puedes obligarle a retenerle. No, pero yo no me refiero a esa parte, que esa también, pero no es eso. Sino a la parte de cómo vas a fichar a los jugadores que quiere Reckless si Reckless no va a estar. Claro. Y ahí es cuando Juste me decía, Quentin, Reckless les ha dicho que si... Bueno, no Juste no decía esto. Era como, Juste, Quentin, si Reckless ha pedido a Nisqy, firmando a Nisqy, Reckless está más cerca de quedarse. Y yo en plan de depende... Porque si está G2 libre, que es con lo que nadie contaba... Quentin, yo te digo. Yo, imaginemos que tengo un contrato firmado al año contigo. ¿Vale? Dime, sí. Se acerca la fecha y me te digo, Quentin, te quedas y me dices... No lo sé. Y yo, vale, bueno, ¿me puedes decir qué otro tertuliano te gustaría tener? Y me dices, Blob. Yo, venga, vale, te traigo a Blob. ¿Vale? Venga, Blob traído. Y tú te dices, me voy. ¿Qué hago? No te hago caso. Pero es que el asunto no es ese, en mi opinión. Porque es que tú te tienes que asegurar es de que firme Blob, pero que firme vale, Blob. Vale, implique... ok. Sí, yo ahí te doy la razón. Pero que claro. No es. Pero que el orden quiero decir es el que la conversación, el orden que la conversación tiene que ir vinculada una a la otra. No pueden ser dos operaciones por separado. Es decir, yo firmo a este y tú firmas. Y si este no firma, tú tampoco. A mí me cuesta. Los dos a la vez. Claro, a mí, efectivamente. A mí me cuesta pensar. Que es tan sencillo como lo ponéis, la verdad. Yo es que también creo que Fnatic sabe que Reckless ha coqueteado antes en otros mercados. Ha coqueteado a ver su valor de mercado y siempre se ha quedado y han dicho, bueno, pues una vez más. Pero no contaban con que. Con el que iba a coquetear esta vez era mucho más poderoso que un TSM de turno, supongo. No a lo mejor cuanto a dinero, pero sí en cuanto a rendimiento deportivo que lo que Reckless quería. Entonces, ahí eso fue un poco uno de los errores que hubo. Si que yo pensáis, creo que hubo. O sea, claro, es que tú aquí, Quentin, piensas que el poder lo tiene el club. Pero si piensas, no, y ya con esto avanzo. Yo no pienso si eso, tú con esto no. Piensas que, por ejemplo, Fnatic le dice a Reckless, vale, yo te traigo a Nisqy, pero en cuanto yo traiga a Nisqy y Nisqy firme, tú firmas también. Firmáis los dos a la vez. Los pero dos es que ponéis no es la eso. Manito. Los dos ponéis la manito y hacéis. Firmado. Yo, si pensáis que esto funciona así, yo creo que os. Yo es que creo que a veces, de verdad, yo aquí no quiero hacer la del deporte que uso siempre como argumento. Pero es que el tema es que el club está por encima de todo y de todos. Y Fnatic tiene que jugar con las piezas de mercado y los clubes libres. Y en este sentido, podemos discutir lo que queráis. La negociación que hace con sus jugadores en torno a cuando renueva G2 y son todos es lamentable. Tienen que prever siempre 6 meses, 8 meses antes de que acabe una season. Con los jugadores que quieres y los que quieres fichar. Porque es como funciona cualquier deporte. Pero son y, dos y cosas. Problema, pero perdóname, Quentin. Perdóname. Dime. Pero esto no son dos cosas diferentes. No, tiene que ver totalmente una con la otra. Pero perdóname. Porque... Es que tú estás diciendo, yo te estoy diciendo que. O sea, yo estoy de acuerdo contigo en que Fnatic se equivoca no previendo a muy largo plazo con mucha antelación. ¿Vale? Pero esto no quita. Que al final pasara lo que yo te he dicho que pasa, ¿no? Claro, no, pero ¿no es ¿no son que dos cosas si... diferentes? No, sí, son dos procesos diferentes, pero es que si ocurre uno, si hace bien, el otro no pasa ni de cachondeo. Puedo estar de acuerdo, ¿vale? Ok. Claro, es vale, a lo que yo voy. Vale. Es decir, que tú me dices, Quentin, pero sí. Es otra historia. Sí, sí. Si lo has previsto con vinculado... tiempo, de repente no te encuentras con el problema que puede hacer que tengas un equipo desestructurado y tal. Exactamente. Correcto. Vale, ok. Estar de acuerdo contigo. Estoy casi 90% de acuerdo. Escucha, vale. Que no es todo ni tan blanco ni tan negro. Evidentemente sí, claro, hay muchos matices, mucha conversación. Claro, mucha negociación con managers que son un rollo. Vale, interés vale. Oculto, marca... Perfecto, estoy 100% de acuerdo. Resultados vale. Deportivos también, lógicamente. Pero el tema está en que si tú planificas esto bien, seguramente, y aquí me atrevo a decir más, Fnatic, si amplía un poquito las miras, a lo mejor se hace no solo con Reckless, sino con Perks. Claro.
Pero no lo sabemos. Eso supongo que sería, habría sido la idea inicial de Fnatic. Claro. Yo creo que era, vamos, estaba cantado. Pero claro. O sea, no. Has pasado de tener al Super Reckless a tener Niski. Bueno, Upset ni tan mal, ¿no? Ahí aún has tenido suerte de que existe Upset. Porque podría no haber otro jugador del nivel de Upset en Europa. Para la gente que me habla de que Perks era imposible, si Fnatic está medio listo. Firman. Perks acababa contrato el año pasado, que a lo mejor es donde yo estoy yendo de listo. No, pero renovó. El problema es que renovó. Pero cuando renueva. Y había que pagar. A pagar. No, por eso. Antes de renovar no acababa contrato, ¿verdad? No. Entonces, renovó antes de acabar contrato, por lo tanto nadie podía hablar con él. Es el motivo por el cual este año nadie está renovando, porque se habla de Selmy y Nebuipo, pero nadie está hablando de Karthi Kaiser. Kaiser, Karthi, Patrick, Tritz. Pero que va a haber un montón de jugadores, y aquí el tema, y es donde Just y yo probablemente en unos meses saquemos la banderilla, y ya lo dijimos. Como lo de Norteamérica de los imports, vaya para adelante, bueno, y todas también le puedo sumar la conversación, lógicamente. Quiero escuchar el European Mellado cuando se lleven a media LEC a Norteamérica. Vamos a tener el European Master en la LEC el año que viene. Ya para mí mejor, serio, ¿eh? Sí, ya dijimos, dijimos que va a pasar. Pero bueno, chavales, es que malo de yo contigo no coincido, entonces no lo sé. Claro, no, pero o sea, cuando hablamos aquí de esto, lo que dijimos fue que NA y China se lo iban a pasar muy bien, ¿sí o no? Sí. Desde luego que sí. El que menos Corea. Sí, el que menos Corea, de todos. Vamos a ver. Yo me creo 100% lo de que los equipos de Norteamérica tengan un plan por si sigue lo de los imports y un plan. Sí, sí, coño, que 100%. ¡Chavales! Lo digo yo ya. Chavales, que no se os olvide. Mira, lo voy a traer para acá. ¡Pum! Mira, lo traigo. ¡Pum! Qué rico. Pónmelo, controla ahí. ¡Pum! Explicado. ¡Pum! Explicado también. ¡Pum! Explicadísimo, chavales. Hoy, último día también de la gente de FreeSRabbit, que nos quieren mucho. Seguís queriéndonos. Ahora viene el mundial, gente de FreeSRabbit. Guiño, ya sabéis lo que hay que hacer. FreeSRabbit, son la puta hostia. Hoy, último día que están con nosotros. Son maravillosos, sensacionales. Está todo buenísimo. Está todo, madre mía, cómo está todo. Velada de boxeo. La semana que viene, día 31, empieza la Superliga. El día 11 empieza el E3. Empieza la ALEC. El día 7 empieza la LPL. El día 9 empieza la LCK. O al revés, no me acuerdo. Disfrutad con vuestras cosas de FreeSRabbit, con vuestro costeleo, con vuestras pipicas, con vuestras palomitas. Es que si no lo hacéis, es que estáis locos. Pero es que además, yo sé que estáis locos, pero no tanto. Tenemos un concurso en la red social Twitter en donde os podéis llevar un lote de productos para el año. O sea, os van llegando cosas de FreeSRabbit todos los meses. Y está en Twitter. Ahora lo pasa control por ahí para que lo disfrutéis. Pero es que de verdad. Un saludo a la gente de FreeSRabbit en el corazón, como españita. Prácticamente igual. Un saludo a la gente de FreeSRabbit. Consumid sus cositas, que están bastante bien. Y nosotros que vamos a continuar. Que tenemos que hablar ahora. Me apetece hablar. Está el ranking de medio de Superliga. Y está el Doctor Mundo. Gente, ¿qué hacemos? Haz una encuesta, Mark. ¿Cómo está el mundo? Oye, escucha, sin ir un poco. Yo quiero hablar del mundo, pero el problema es que si no hacemos el power ranking hoy, tenemos que hacer un power ranking, tal y como va el programa, o dos en un día. O nos dos da en tiempo, un día. 15 minutos cada cosa. Estamos bueno, habrá que ver. Siempre se puede hacer la tipiquiña de tier list de bot lane. En plan. Es verdad. Por cierto, estamos en el trend del hype. Por favor, pido una ovación para trend del hype. Vamos, trend del hype. Vamos, Gader. Grande. Get hyped. Eso es. Qué tremenda ovación. Gracias a todos los que os suscribís, gracias a Natural Viking, It's Mi Bandido, Ait Torment, Juan Villar, De Foguete, Mr. Charles 76, Zurdo, Destruct Fan, ACR2 y Luncha 97, Ferretti 93. Gracias a que se acaba de suscribir ahora, Iván Zerep. Gracias por tu suscripción, gracias por todas vuestras suscripciones. Estamos todavía 60 suscripciones, quedan para llegar a los 2000. A ver si conseguimos llegar, que a mí me haría ilusión cumplir el objetivo y que se agradece. Si tenéis Twitch Prime, Prime, y si no, pues unos dinerillos seguro que lo podéis permitir. Hombre, ya. Si sois de México, recordad que lo tenéis a 2 euros. Si sois de México, a 2 eurillos. Venga, vamos a... Hemos salido, por cierto, que como estabais hablando antes de Fnatic tal, muy encendidos, hemos salido en el stream de Caedrel. Un besito a Caedrel. Que por cierto, no es parche, y es mundo. Por aquí. Que no es el parche, que es mundo, que el parche no lo vamos a ver.
Doctor Mundo. Pero si has pedido. DR Mundo. Si en el guión pone parche. Pero yo te he dicho que pongas mundo, no que pongas parche. No, me ha, no, has dicho encuesta y ya está, no has dicho nada más. Y te he dicho Power Ranking, venga, encuesta. Ranking. Pero bueno. Ya está, ya está. Ha salido, sí, ya está hecha. Ya está hecha. ¿Cómo? No, has hecho la de el parche, pero que el parche no lo vamos a ver. La gente va a votar ranking otra vez, ¿y usted? Bueno, pues si sale ranking. Como no ha salido lo que tú querías, pues vuelves a votar. No, no, ranking, no, porque no quiero que la gente piense ahora el parche que coñazo de parche. Yo he de decir que el mundo nuevo está guapo, en mi opinión. Está chulo. De ver, está chulo. Pero vamos a ver el ranking. El ranking de medios de Superliga. C viene, la verdad. Me hará gracia lo de C viene siempre. Y tenemos aquí cositas. Frotamos las manos, aplaudimos un poco, nos echamos el aire y a ver qué sucede. A ver qué sucede. Podemos hacer como ayer y poner el S primero. Venga, vamos a hacer como ayer, que ponemos el S primero, pero mi pregunta es, ¿quién es ese? Javier. ¡Vamos! Ponemos a Fres S después del final de temporada que tuvo, que fue... muy malo. A mí, Fresh es para... Yo pienso que también Fresco Wii es ese. Es que si no es Fresco Wii, ¿quién es? Igual nadie. Igual no pasaría nada. Hostia, me parece que Fresh e incluso Miniduke pueden ser ese. Fresh e incluso Miniduke pueden ser ese. Según lo que vimos la temporada pasada. Para mí, Fresh, y ahora que no está Blob, Yo iba a decir que la B. Yo iba a decir que es la B, la verdad. Lo podemos poner el último para que el Blob se raye. Para mí es ese, pero la traída tiene que ser con Fresco Wii, ¿eh? Yo lo veo claro. Evidente, chicos. Bueno. Yo no sé. Enseña el ranking, control. Yo no sé dónde... Mira, si ponemos Vaca S y Fresco Wii A, ya está. Me gusta la idea, Quentin. Me gusta la idea, Quentin. Ya está, o sea... Si pasa eso, a mí no me etiquetéis en esta mierda, ¿eh? Así no, perdona, no, tú estás aquí Marode, igual que los demás. Tú das la cara como todos, Marode. Todos los días todos. Ha habido una troleadita. Ya, es tengo ley, que ahora. Mutear tweets. No me gusta Marode. Mutear tweets. Vámonos, únete al club de la visibilidad, Marode. Si hoy se no van a quejar igual, hoy no nos van a llamar no drogadictos. Pues que yo sea pondría, con motivo, tío. Yo pondría a Fres S y luego Vaca y Miniduke A. Vale, en el serio, sí. Es en el nuestro, de verdad. Vale, ahora estamos hablando del serio. Luego sí, venga, vale, vale, correcto. Vale. Me sirve la idea de Juste. Me gusta la idea de Juste. Y luego ya planteamos la travesura. Luego planteamos la travesura, ¿vale? O sea, que solo tenemos una S, ¿no? De travesura. ¿Cómo? Que solo tenemos una S, digo. Yo creo que sí. Yo creo me que... Me parece razonable. Esta Superliga me parece razonable. Y para mí no considero que haya un claro S, ¿eh? No, no creo que porque Fres ha jugado bastante ¿cómo peor. ¿Cómo lo dejáis entonces? Fres S, Vaca Miniduke A. ¿Vale? Estoy de acuerdo contigo, Justo. Yo tampoco tengo la sensación de que haya alguien que digas, Dios, es que es S. Pero sí que es cierto que a Vaca y Miniduke claramente les falta algo y Fres es bastante más completito. ¿No? 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 Sí. Marode, sabemos otro más que yo de Superliga. Ahora no estamos troleando, ahora estamos bien, ¿no? Voy a abstenerme de leer el chat. No lo leas, pero no. Tú da tu opinión. Nada, nada. Marode, da tu opinión. Chapamos chat, cerrado. Ya no lo he visto. No pasa nada. Pero sigamos. Vamos a ver. Ahora, ¿te parecen bien estas tres primeras posiciones? Sí, Marode, me parecen perfecto. Sí, me gusta. Javier, ¿dónde pero ponemos? ¿Esto es serio, Pablo? ¿Es serio o no está serio? No, yo me borro. Javier B, ¿no? Diría yo. Javier, ¿dónde ponemos a Javier? B. B, ¿no? B. B de bebé. Pues yo a Javier le veo fino. El problema es que con lo que tiene los monos de alrededor... Bueno. Sí, está fino. El año pasado también estuvo fino, ¿no? Yo es que yo no vi Superliga, por eso te digo que vuestro criterio me vale mucho más que yo tengo cuidado. A ver, si le dejas un One Trick Pony, ayer ganó en el Nexo una Rek'Sai también. Claro, yo tengo un problema. Yo tengo un problema de. El problema de Javier es que creo que es muy bueno mecánicamente, pero creo que tiene problemas de Champion Pool. Yo creo que eso es una B como un castillo. Es B con proyección A.
proyección es, en un futuro. Lo que voy a llevar en un futuro. A ver, la proyección, futuro, como no le pongas una flechita para arriba. Claro, o sea, es B con proyección A o proyección D. O sea, eso no se sabe. Eso es lo que él quiera. Eso es lo que él quiera. Pero para mí es B, la verdad. Porque le falta. Si de repente se saca más de tres campeones en la temporada que viene que sepa jugar decentemente, lo subiremos. Pero por ahora no puedo. A menos que penséis otra cosa. ¿Penséis otra cosa vosotros? No. Claro, ve. Este es Kensuke, ¿no? Kensuke toca ahora. ¿Kensuke dónde lo ponemos? Es que a mí me parece que Riders el año pasado tuvo partidas muy buenas cuando Kensuke estaba en Asesinos. Y fuera de Asesinos, no tanto, ¿verdad? Claro, o sea... Entonces, bueno, quizás un poco unidimensional. Un poco por, Hydra, chicos. Por... Un poco, ¿eh? Porque la idea individual quizá debería estar más alto, pero es que muy plano como jugador. Y quizás un tier B por la temporada pasada no le viene mal. Yo creo que es mejor que Javier, pero ya. Creo que es peor que Vaca y Mini Duque. A mí también. A la B. ¡Estamos en la B! Correcto. O sea, si hubiera un B,5... podríamos meter a Kensuke. No. Pero no lo hay, B plus así y que todo lo dejamos eso. No, por favor. Yo creo que B está bien, la verdad. Yo creo que B está bien, ¿no? Sí. Pero delante de Xavier. Delante de Xavier, control. En la A los ordenáis así, entonces. Es que hace un minuto le he dicho a alguien que no estábamos ordenando horizontal. Entonces... Es que si no, la gente le entra medio. Entonces da igual, vale, da igual el orden. Pues venga, da igual. Me da igual el orden. Es que me resulta muy difícil comparar. Si Javier habla español, estaría más. Dice Araujo, si Javier hablas español. Sí. Es verdad. El muchacho este. ¿Quién era el muchacho este? El que toca ahora contra. Sniper. Sniper, joder. Es un poco. No, que no me hagas la cara. Mucho nivel, ¿eh? En Superliga. Es B, Sniper, ¿no? Sniper, tengo un problema con él y es que me parece mucho mejor de lo que ha enseñado. Ya. Sí, yo también. Es que yo pienso lo mismo. Me pasa igual con Alex también. Pienso igual. Pues es la sensación de Mad Lions, ¿no? Todos son mejores de lo que demostraron en el split pasado. A mí me parece el mejor del tier B. Me parece mejor que Kensuke, mejor que Javier. Pero es que jugó tan mal. Ya. A ver, yo por eso lo pondría en B, porque pasa si que me yo parece creo, de A, la verdad. Yo es que si no es A con claro. Mini Duke y demás, entonces tiene que estar por debajo del resto, ¿no? El castigo es B por... Yo creo que es A. Me tiro. No, para mí. Hasta por debajo del nivel... O sea, no es A porque está por debajo del nivel de Vaque Minuke. Ya, claro, es que no podemos juzgar en... Bueno, pero es muy bueno, pero aquí no ha jugado bien. Si has jugado B, has jugado B. Coño, es que ha jugado sí. B. Pues ya está, pues es que tampoco pues hay que discutir más. Pues o sea, ha jugado B, ya está. Sí, sí, sí. B, es lo que hay. No, hombre, no soy yo, ¿eh? Tampoco te pases. ¿Quién...? Qué tonto es este pavo. ¿Quién es este de ahora, Control? Es... No lo veo. Yo no lo veo. ¿Quién? ¿Quién? Pelo. Yo tampoco lo veo. Es Flatino. ¿Quién? Flatino. Oye, ¿os habéis dado cuenta de cómo Jordi se ha quedado aquí en el programa y está el ¡ojo! Aquí creo que hay 5 suscripciones. Un aplauso. Y le regala una al puto Juja. Pero Juja, no está suscrito, hijo de la gran puta. Me cago en Dios. Bueno, ahora sí, no está. Ahora sí. Y es que encima está viendo el programa. Juja, me cago en Dios. Sí, que hasta sub. Me cago en ti. Yo no diré... Te voy a poner negativo en tu vídeo. Te voy a poner negativo en tu video. Ala. Yo seguiré usando el Sirif haciendo barra. Ah, sí. Sigamos, haciendo barra. El DS de Subera, ¿no? No. No. ¿Quién? No. El de Betis. Vale. Ah, Flaxi. Vale. Flaxi, ¿no? No es Flaxi, ¿no? Flaxi. Tier S. ¿Cómo se llama? Un momento que nos dirá Wikipedia cómo se escucha, ¿no? Sí. No me acuerdo. Se llama Flati. Flati. Hombre, Flaxi en medio estaría gracioso, yo creo, ¿eh? Soy un poco perro, se llevo 5 minutos diciendo que eres cuasi. Es que no te oigo bien porque estás bajísima. Control, es tu culpa. ¿A dónde ponemos a este señor? Yo no... Hello. Me cuesta decirlo, pero no tengo ni idea. No tengo ni idea. No conozco. Me parece que en fase de líneas es muy bueno y es buenillo y solvente. Y del resto no tengo ni puta idea. Solo sé que juega a Zir, que lo juega con Meteorito
y poco más. Yo no lo sé, yo no sé nada. Yo Praxis o Mbappé. A 5 meteoritos cometa, ¿no? Yo sí, voto, perdón. No sabe, no contesta. Yo voto también. Yo también, si pues no conocemos a nadie, ¿qué cojones? En la primera lista no sé, no contesto. En la segunda ya veremos. No sabe, no contesta. Sí, en la segunda ya vamos. No sabe, no contesta, Control. Ponme ahí un no sabe, no contesta bastante bueno. ¿Este muchacho quién es? El de... ¿El tiene la camiseta de Istaret o cómo se llama este equipo? ¿De Suba? De Suba, eso, joder. Random es, random. ¿Ese es Random? ¿Random sí. qué tal? ¿Una B? ¿Una B, C? A mí no me gusta, personalmente. ¿No? Creo que es un midlaner... Es muy joven, ¿vale? Abusa de asesinos y demás. Ya subo player a Cali LeBlanc, ese rollo. Conocido por sus vaivenes en solo Q. Yo soy una persona que no compra mucha random. No me parece bueno, no me parece un jugador que vaya a brillar. Que igual me como una mierda, ojo, la vida es dura. Y creo que es el peor de los que ya hay. O sea, de los creadores de los buenillos llegan los malillos, ¿no? ¿Mm? ¿Dónde le pondríais? Yo no voto, yo no lo sé. A ver, si no es lo que hay, lo ponemos en SNC y ya está. Si no sabéis, no lo ponemos en desconocido. Estaría bien que hay 70 personas en este Discord y que hablara a alguien, la verdad. Ponlo en desconocido. Luego, ¿este muchacho quién es? El de... ¿Quién es este muchacho? Silk. ¿Dónde ponemos así? De este... Sea nacionalista español. Punto favor. Sí. No, ya lo tenía antes. Este lo vi en Godsen este año y también lo vi en Alemania, en ad hoc, pero no sé hasta cuándo jugó. En Godsen, la verdad es que me sorprendió ligeramente. Y me parece que si no hemos ponido a ningún tier C, es el que podemos poner. Creo que va a sorprender, ¿vale? Creo que va a sorprender, pero también me parece que está un poco por detrás de los millennials ya sentados. Es verdad, dicen sabe español, ¿eh? Eso pues da puntos también. He dicho ponido. Soy tan subnormal. ¿Dijiste ponido? Menos tarde. Yo había ponido a mi midlaner aquí. Pues sí, lo que hay. ¿Has dicho ponido? No. Sí, no me he dado ni cuenta. Parece ser que sí. Yo no me he dado cuenta. Sí, que sí, yo sí me he dado cuenta. Puedo así confirmar. Le va la educación española. Ponido poder decir, ¿no? Ahora, una gran duda que tengo yo. Siler. Pero recordadme dónde habéis ponido al muchacho, por favor. C control. Lo hemos ponido en C. Siler, ¿dónde lo ponemos? Mira. Uf. A mí es que jugó tan mal el año pasado. Sí, hay que mojar, ¿eh? Tal como jugó el año pasado, es C, ¿eh? Sí. Tan mal. Joder, Primavera ha sido horrible. Lo siento mucho. Me duele, porque me gusta. Como streamer y tal, pero es un C. Como jugó el año pasado. La temporada pasada, perdón. A mí me parece... ¿Por qué te ríes, Control? Nada, porque he puesto en el tier list desconozco y hay alguien que muy amablemente me dice que se dice desconozco. Por favor, arréglalo. lo cambiaré por un no conozco, perdón. Voy. Ay, la felicidad no se lleva en internet, la verdad. Se me da mucha pena. Vamos a ver. Mi problemilla. Me hace gracia el gato, la verdad. No lo voy a engañar. Control MVP. Siler, lo siento mucho, pero ese yo lo tengo gato que poner... preguntando jala no Mbappé, imagínatelo, ¿eh? Bueno, me hace feliz, ¿eh? Yo lo tengo. Me caga perfecto, ¿eh? Lo tengo que poner en C a Siler. Lo siento. Lo tengo que poner en C. No creo que haya mucha discusión. Me gustaría que alguien de las 70 personas que hay me dijera algo. Sí, no. Yo lo no sé. Pondría en C, chicos, sinceramente. Yo creo que sí. Yo creo o sea, con cómo jugó el split pasado es C y a lo mejor algún día D, ¿eh? Que tuvo para que ver. Una partida, digo. Pues ponlo en la C. Ahora, mira, mi propuesta de troleada de hoy. La troleada de hoy es que no hay troleada. Javier, hombre, ¿quieres? No, hombre. Es una oportunidad muy buena que no se puede desperdiciar. Pero es que va a pensar la gente que estamos troleando todo el rato. Yo creo que no deberíamos. Eso la verdad, da igual. Fresco, Weave, Develop, Javier S.
propongo. O sea, sí, por favor, a mí, por favor. A mí, a lo mejor ya nos dicen borrachos, que no hacemos nuestro trabajo, que no investigamos, que es que qué vergüenza. Para que me digan eso, por lo menos me lo paso bien. Sí, sí, sí. Javier S. Fresco Wibé de Blob. No, no, no. Adelante, hágase. No. Yo ponía a Javier por delante, el A por delante de mi niño. No, a mí me ha gustado, a mí me ha gustado la idea de Vaca S. Y Vaca S fresco, güey, ah, tío. Sí, esa es la mejor. Buena, esa es la mejor. Es sutil, sí, la tiras al aire. Venga, va, pues, claro, vale, campeón haz la captura, de liga. Me estás diciendo campeón de liga. Haz la captura. Esta, claro. Este es el bueno. Este es el bueno. ¿Vale? Este es el bueno. ¿Vale? Va, ahora pon Vaca. El twist. Vaca es en la S y a fresco, güey, el A. Control. Ahí está. Y ponemos orgullosos de este tío. Ahora, 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 ahora. Disculpadme, disculpadme. Hay que mejorar esto. Mini Duque, ese también. Me parece adelante. Bien. Hágase. Y Javier era por delante de Fresco, güey. Javier era por delante de Fresco, güey. Ahí sí está, perfecto. Nah, es increíble. Esto hostia. Sí. Sí, por favor. Sí. Os da igual todo, Os da igual todo. Es que de verdad. Venga, dale, control. Dale, Mark. Perdona, un respeto a nuestras opiniones, Juste. Dale, Mark. Dale, Mark. Volamos, Volamos. Y ahora que Marauder defiende esta tierra. No, no, yo no defiendo nada. No defiendo nada. Yo estoy aquí haciendo mis drafts y mis cosas contra un Cartus medio, porque ellos me lo juegan y ya está. ¿Pero dónde estás haciendo los drafts esos? Aquí delante mío. ¿Pero es un señor en su casa? ¿O una IA? Linkéalo. ¿Qué? A ver, no lo voy a linkear. A ver, os comparto un poco de pantalla, si queréis. No compartas pantalla. El chat y tal. Vamos a hablar de mundo. Dale. Hablamos de mundo. Mañana toca el de los AD Carries. Mira, aquí un poquito de pantalla os comparto, ¿vale? Estamos con esto. Es contra los que hemos jugado hoy, ¿vale? Buena. ¿Te gusta la Champion Pool de Toyejo? ¿Qué te parece? Está muy loco esto, ¿no? Una pregunta. Bueno, ¿Plati en qué equipo juega? Herbeti, ¿no? Vale. Pues al encargado de redes del Betis que le pegue la bronca por no dejar etiquetarle en imágenes. Vale. Es un cabrón, Plati. Plati, cuidado, cuidado, Marc, con las palabras, Marc. No he dicho nada malo. Bueno, te has acercado. Pero conozco el límite. Conozco el límite. Marc, has estado bailando sobre la cuerda. Has estado bailando pero sobre ¿quién la cuerda. Pero conoces el límite. Ahora tienes control. Que recuperar la confianza. Se te ha cortado. Se te ha cortado un montón. Sí. He escuchado, tengo que recuperar confianza. Creo que he escuchado que ha dicho control y me parece un comentario brillante, pero por desgracia nadie lo va a pillar. Repítelo, Quentin. Que lo pille. Que ahora, Mark, después de tu cagada del otro día, tienes que recuperar la confianza de la gente del grupo. Claro, es lo que hay. Es verdad, me dice el chat que estaba con el gatete tapando el Nesquik, pero mira, es que ahora lo pongo un poco así y es en plan, yo había ponido mi Nesquik aquí. Ya, yo también. Increíble. Vamos a lo último. Vamos a... En serio, que sé castellano, no me jodáis. Vamos a mundo. ¡Mundo! ¿Os lo habéis visto? ¡Mundo va donde quiera! Está guapo, Está guapo, mundo. Mark, pregunta si está guapo, mundo. Está guapo, mundo. Sigue siendo un personaje para gente que no tiene que utilizar mucho la cabeza, Tiene un problema muy serio. Me parece bastante más difícil que él. Es más difícil, pero... Personaje de señores. Pero tiene un problema... Más fácil no podía ser, chicos. O sea, vamos a ser honestos. Tiene un problema ahora muy serio y es que no tiene perma CC reduction en la W. Y eso la gente... Eso es. Sí. Vamos a ver el campeón. ¿Vale? Pero está guapo, ¿eh? Novedades del campeón. ¿Cómo funciona? Ponte un vídeo o control por ahí, por favor, que lo veamos. Pasiva. La pasiva del campeón es la siguiente. Cuando le den un golpe o lo inmovilicen, suelta como una cápsula, ¿vale? Que en el caso de que Mundo pase sobre ella, la coge y se recupera vida, ¿vale? En el caso de que un enemigo pase sobre esa cápsula, no puede recuperar esa vida. Es como Zack, que cuando lanza una habilidad... suelta un pegote y lo puedes coger y te curas. Pues esta es la idea, ¿vale? Y luego tienes que además se cura un 2% de la vida máxima como regeneración, ¿vale? Que lo sepáis. Tiene regeneración extra como set. Esto es la pasiva. Nos vamos a la Q. La Q lo digo porque aquí está mal explicado. No sé, por algún motivo. Pon solo el vídeo porque este texto no vale para nada, control. Ah, no, ese es mi vídeo.
Es tu vídeo. Bueno, tampoco vale para nada, ¿no? Iba a decir que guapo este vídeo. Este vídeo no vale para nada, Juste, su vídeo. No, no. Pero... Prefiero a la página web. Puedes hablar así si quieres, en plan, hablándote a ti. Venga, ¿sabes? Me hablo a mí mismo. Vale. La dóblate. Q. Dóblate, dóblate. La Q en la página web de Riot pone que la Q la lanzas, golpeas, ralentizas y ya está. Sí, pero lo que yo pensaba es que, bueno, no pone que te curas, así que no te curas con la Q, con el hacha ya no te curas. Pues sí, te curas, ya está, ¿vale? Es igual que antes, la Q es la misma. Lo que pasa es que por algún motivo que desconozco, Riot no lo ha puesto en la web. Pero cura si golpeas como si matases al principio o eso lo han revertido. Si golpeas a un bicho, te curas un porcentaje. Si golpeas a un campeón, te curas el doble. Vale, vale. Ok, ¿vale? Era eso, gracias. La W, ¿cómo funciona? La W era el círculo de fuego que te daba tenacidad y tal. ¿Y qué hace ahora el círculo de fuego? Es como un campo electromagnético o algo. Círculo. Que dura una cantidad de tiempo, ¿vale? Creo que el de antes de mundo lo activabas y lo desactivabas cuando tú quisieras. Ahora lo que hace es genera un campo electrónico eléctrico a tu alrededor que hace daño a todo el mundo y cuando te hacen daño a ti, tu vida pierdes vida pero se convierte en vida gris, como la de Tamkench. Si le das a un enemigo, a un minion, creo que te recuperas un 50% de la vida gris y si le das a un campeón, el 100%. ¿Vale? ¿Correcto? Luego tienes la E. Que la E antes era el autoataque ese tocho, ¿verdad? Pues ahora la E es, le das un golpe a un enemigo, en el caso de que lo mates, atraviesa a enemigos contra los que se encuentra. Ahí está, ahí lo veis, ¿vale? Si matas al bicho, atraviesa. Lo de Sion directamente coge al minion y atraviesa a unidades y les hace daño. Pues aquí tienes que matar al minion, ¿vale? Matarlo y demás. Ya está. Hace daño según la vida que te falte. No recuerdo ahora si es a mundo o al otro. ¿Vale? Y luego tiene la R. He estado haciendo cosas. Llegas a 600 de AD. Sí, y a 700. Sí, llegas, sí. Ah, y te, sí. Da, y te da de extra. Te da de extra. Y luego tienes correct. La R, que la R antes te curaba por tiempo. Ahora la R te da un porcentaje de vida. No me acuerdo cuánto era, si era un 20% de la vida. De la vida que te falte. Luego te curas una cantidad y te da velocidad de movimiento y AD. ¿Vale? Te da todo eso, la R. Antes era me curo el tiempo, ahora no. Ahora es me curo un porcentaje más una cantidad a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? Inversión, ¿eh? Es un tanque al cual ahora ya no puedes ignorar. Qué diversión. A ver. En realidad el personaje sigue igual, ¿no? Sin gap close ni nada por el estilo. Lo que pasa es que ahora pusheará, que es el problema que le veo. Claro. Que si los números son buenos y si el campeón es capaz de pushear, porque la Q es una habilidad que ahora mismo era muy unidimensional, o tradeas o farmeas, creo que se les puede haber ido la mano de nuevo. Sobre todo porque creo que el sustain está muy bufado ahora mismo en el videojuego. Y es... A ver, es que este campeón se cura ahora de forma pasiva. Se cura con los bichos, con las cosas que puede coger. Se cura escala con la Q. Bien por AD. Se cura con la Q. Se cura con la W. Se cura con la R. Con lo único que no se cura es con la E. Y los números parecen bufados. O sea, el kit es normalillo. Pero si tienen los números altos, esto te destroza. O sea, lo comentaban por el chat. Hay un vídeo que en el minuto 40 full build se puede tanquear todas las torres y le suda la polla todo. Con una build normal. Con una build normal. No una build troll. Una build normal. Se tanquea toda la torre, todo top y tira las dos torres de nexo y le suda la polla. Si los escalados de las habilidades tienen un poquito de AD, un poquito. Te lo digo. Gordenic Asteroid va a estar. Gordenic Asteroid va a estar. Mucho miedo. Yo, Marauder, lo he visto con Hydra Titánica en una sidelane y eso da miedo, ¿eh? Sí. O sea, ¿por qué existe esto? Da mal rollo. Oye, la Hydra Titánica, si la aprovechas con el proc de la E en ese hit, que he golpeado veces, claro. ¿No? No lo tengo claro. Voy a buscar por aquí. Voy a buscar por aquí a ver si lo encuentro. Pero mi sensación es, no tiene CC, lo cual solo faltaba que tuviera también CC. Sí, hombre, el machetazo mete slow, ¿no? Bueno. Sí. Pero es el low. Voy a ver cuánto es el slow. Bueno, pero es lo suficiente para que esté siempre a rango. El tema es que el mundo, como esté en ventaja detrás de ti, estás muerto. La cosa es que este bicho en speed push puede ser una locura.
Si lo si te pones contito. Vamos a ver. Voy a ver los porcentajes. Que no me mundo Serafín. No me quisiera yo. De los creadores de Olaf Serafín llega a Mundo Serafín. Están guapas las animaciones, ¿eh? Hablando de todo. El campeón en general. A ver, ¿el aspecto os gusta o no os gusta? A mí me gusta. Sí. Está bien. Está chulo. La animación de la última gusta mucho. Pero bueno. Yo creo que está guapo, ¿no? A mí me gusta. Y las skins estas que tiene, la verdad es que están también bastante guapas. No le ¿Y va a poder seguir siendo jungla? Depende de lo que se cure, la verdad. Joder, antes tenía yo un post. ¿Por qué no encuentro el post, tío? Aquí está. ¿No creéis que es un poco cambio de feeder en la W? En ese aspecto. Un poco parecido, sí. Que no digo con eso sea jungla, es por hacer la comparación a ver, de algo que hemos visto ya. A ver. Por cierto. Ah, bueno, hay una cosa que se me ha olvidado comentar. Que Doctor Mundo resiste la primera inmovilización después de que le golpee. O sea que el primer efecto eso es una vergüenza absoluta. No le afecta. ¿Cómo? Bueno, pues sí, y le salta un cacharro además, que si lo recoges, ¿me has pasado se reduce algo, el cooldown, ¿no? Lo he puesto en el chat, control. Lo he puesto en el chat. Lo de las habilidades, para que lo veamos. Doctor Mundo regenera 2% de su vida máxima cada 5 segundos, lo cual creo que está bastante bien. Luego lo de la cápsula y demás. Tenemos luego la Q. La Q no escala por AD, ¿vale? Creo que no escala por AD, según estoy viendo. El hachazo hace. Son 4 segundos de cooldown. Y el lanzar el hachazo son 50 de vida. Y si golpeas a un enemigo, te curas 50 de vida. Y si golpeas a algo que no sea a un minion, te curas 25. ¿Vale? Máximo de daño 450. ¿What? Ojo, ¿eh? Joder. Ok, ok. A ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bien, ¿no? Que los números. A ver, el tema es de que nada escala por AD. No escala por AD. No escala por AD. Escala por porcentaje de vida y demás. Es un campeón que depende. Entonces, si no escala por AD, no te puedes hacer gordo ni que este era troll. Correcto. Bueno, hombre, es un consuelo, ¿no? Podríamos decir. Hombre, claro que es un consuelo. Entonces, a mí me preocupa de este campeón que tiene mucho. Tengo la sensación de que tiene más rango del que parece. O sea, que te puede estar con las Qs todo el rato. O con la E, que tenga otra habilidad a distancia, como puede ser la E, tanto para farmear como para castigar al rival. Eso puede ser interesante. Que tenga tanto sustain, me parece de locos, ¿vale? Y habría que ver luego el daño real. O sea, con la E, la pasiva de Doctor Mundo gana 15 daño de ataque más 25 de daño según la vida que te falte, ¿vale? Y lo que pasa es que el daño máximo que puedo obtener cuando tenga la E a nivel 5 son 45 de daño de ataque extra, ¿vale? Y luego tenemos la R, que la R dice, Doctor Mundo, pues se inyecta a sí mismo con químicos, se restaura un 20% de la vida que le falta. He dicho así, tío. Sí, un 20%. Bueno, hay una frase que dice Doctor Mundo, creo que este nuevo Doctor Mundo, que dice, soy el mejor doctor, mis pacientes nunca vuelven. Me hace mucha risa. 20% se restaura. ¿Mengele? 20% de la vida que le falta la recupera en el acto, ¿vale? Luego tiene 15% de move speed y luego el 4% del bonus de vida se convierte en daño de ataque, ¿vale? Y además se regenera un 20% de la vida máxima durante 10 segundos. Cuando tiene preguntan por el chat, Marauder, si se puede poner a 600 y pico de AD, ¿por qué quiere escalar de AD? Porque si las habilidades no pegan por AD, da igual que te pongas en 600 y pico de AD. Solo pega con los básicos. Con los básicos. Solo pega con los básicos. Pero, entonces, si no tiene escalados de AD, el campeón no puede buildearse AD o sería peor. Ya veremos qué tal. Yo creo que es un campeón que va a ser bastante parecido al de antes, pero me parece interesante. Shadow a LGD, pues sí. Lo dijo Wolo y no sé si se acaba de anunciar, pero para que lo sepáis, que Shadow, el que estaba en Mad Lions, se iba a China. No me acuerdo qué. Y el hermano de Shadow ha estado en las oficinas de LGD y le ha dado me gusta en Weibo a una publicación de LGD Shadow al 95% o algo así. Vale, perfecto. Pues ya está. Si a él le gusta. Chavales, el hermano es su agente. Sí, supongo que sí. En el fútbol es habitual, ¿no? Con familiar o algo de eso. El padre, sí. Luego le pasa lo que a Messi, que tiene que pagar no sé cuántos millones de Hacienda por tener al padre de representante. Como el hermano de Neymar. ¡Uy, papá! ¡Uy, papá! ¡Muchos dineros!
Siempre es igual, de verdad. Han venido a este programa. Luego soy yo. Jordi, Free Jordi LMK, ha venido a este programa Todo Amarillo. Ha venido a este programa Bebe Caster. Ha venido a este programa Quentin LOL. También Pablo MNM14. Hoy tenéis Liga en eso. Hombre, por supuesto, lo hemos dicho ya cuatro veces. ¿No? Nueve, la hora que más me gusta. Yo estoy. El evento que todo el mundo quiere ver. No sé qué es eso del boxeo, la verdad. Buena hora, Marauder. Ilusiona, bro. Muy bien, me alegro. No, la mejor hora posible porque voy a poder ver tranquilamente todo lo del boxeo y luego, pues nada, perderme los combates porque encima acabaremos jugando. Tal. Entonces, bueno. Ya veremos, yo solo os digo que también ha estado pues, Pablo, he estado yo, está Control, gracias a Nvidia, gracias a Nesquik, gracias a Freddy Rabbit, que ya lo hemos dicho. O vamos a ir con... ¿Nos falta algo, Control? ¿Nos falta algo? Mandar a esta gente a Freddy Espárrago, ¿no? ¡Hasta luego, gente! ¡Venga! ¡Hasta luego, gente! Me voy a trabajar, adiós. Hablamos aquí con los de Full HPeros. Hombre, Full HPeros, ¿qué tal estáis?